que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Pentecostés. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo te miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel,
traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Siete décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, que ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado en iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro.
nos hará libre. Libre. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente en este día y en lo posterior. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido un día más de vida. Muchas gracias, Padre Eterno, una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia con mucha honra, con mucho respeto. Oh Padre amado, porque sabemos de que es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, palabra que nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, porque de allá fuimos traídos, oh Padre. Tú iniciaste un programa desde allí, oh Padre, cuando tú formaste el mundo visible, el invisible, y ahora nos tienes aquí en esta tierra y en este punto de la tierra manifestando tu palabra, oh Padre, manifestando, Señor, lo que es la novia en este tiempo final, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Daniel, en Daniel 12, dijo que yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Oh Padre, pero tú le dijiste que eso no es para el tiempo de él. Lo mismo le dijiste, oh Padre amado, a Juan en estos 2000 últimos años, que cuando Juan estaba en la isla de Patmos y estaba recibiendo y escribiendo la revelación, entonces cuando iba a escribir los siete truenos, entonces él escuchó una voz que dijo, Juan, no escribas eso, que esto no es un tiempo para ti también, que esto es para el séptimo ángel. Entonces razón entró en la escena Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Y en esa tarde, Padre amado, para cumplir también tu siguiente promesa y la final, Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena lecturando este glorioso mensaje de este profeta Elías, Señor, ayúdanos, Señor, para entender lo que tú quieres hacer en esta tarde con todos nosotros, oh Padre. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1962. Vamos a continuar en el párrafo 21. Dice, si ustedes quieren ser un cristiano, nazcan de nuevo. Mueran a ustedes mismos y empiecen desde abajo y sigan adelante. No habrá explosiones durante el camino. Ustedes serán capaces de soportar la carga que el Espíritu Santo pone dentro de ustedes. Eso es correcto. Si ustedes no hacen eso, nunca serán capaces de soportarlo.
Eso es todo. El Señor les bendiga. Esa es una cosa ruda para decir, no lo es, pero espero que ustedes capten de lo que estoy hablando. Yo creo que ustedes tienen que estar tan muertos así que ya no son ustedes mismos. Eso es todo. Y luego nacer de nuevo, una nueva criatura en Cristo, edificados desde el mismísimo fondo de su alma y por todo, un verdadero cristiano nacido de nuevo. Luego el Espíritu Santo sabe qué clase de carga poner en ustedes. Eso es correcto, ustedes serán capaces de llevarla. Si ustedes tratan de imitar a alguien más que es un cristiano, ustedes van a explotar en alguna parte, va a haber una explosión en alguna parte en eso. No traten de imitar, sean un verdadero y genuino artículo de Dios, o no, o solo quédense de la manera que son. ¿Ven? Eso es correcto, no hagan simplemente alguna confesión, ni muy bien. Párrafo 22. En el Mateo, el capítulo 12, empezando en el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestros, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. La condenarán porque ellos no se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Miren, que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de esta palabra. Párrafo 23. Jesús había estado reprendiendo a esa generación. Si ustedes leen la parte previa del versículo, el versículo anterior, ellos habían llamado la señal que Él les había dado, una señal escritural de que Él era el Mesías. Nosotros hablamos sobre ello anoche. Y ellos lo habían declarado ser Belcebú, un adivinador, un demonio, la mismísima cosa que ellos le vieron a él haciendo. Esos fariseos, miren, ellos nunca lo dijeron abiertamente de sus corazones, de sus labios. Ellos lo pensaron en sus corazones. Ellos dijeron dentro de ellos mismos, Él es Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús sabía acerca de lo que ellos estaban pensando. Y Él les dijo que ese es pecado. Cuando el Espíritu Santo viniera a ejecutar la misma señal que Él había dado, decir una palabra contra Él nunca sería perdonado. Él les había dicho a las ciudades. Párrafo 24. La cosa más horrible que hay, amigos, es la incredulidad. Ese es el único pecado que hay. No hay otro pecado sino la incredulidad. Yo estaba predicando sobre eso hace algunos años en una iglesia metodista. Y era una hermosa iglesia grande metodista. Y ellos, muchos de ellos, o algunos de ellos, creen en santidad. Los metodistas sureños y ellos estaban, yo estaba predicando acerca de, yo dije, cometer adulterio no es pecado. Yo dije, decir mentiras no es pecado. Tomar el nombre del Señor en vano no es pecado. Eso fue demasiado para una querida anciana hermana sentada allí, con su cuellito todo hasta arriba. Ella dijo, le pido a usted que me diga, ¿qué es pecado? Eso es correcto. Sencillamente ella no se pudo contener más tiempo. Y yo dije, pecado, pecado es esto, mi hermana. ¿Ven? El pecado es la incredulidad. Ellos hacen esas cosas. Ellos cometen adulterio, ellos dicen mentiras y ellos hacen esas cosas. Son los atributos de la incredulidad. Si ellos fueran creyentes, no harían esas cosas. Eso es. Ellos son incrédulos. Esa es la razón que ellos lo hacen. Simplemente son los atributos probando que ellos son incrédulos. Pues Jesús, la Escritura claramente nos enseña que el que no cree ya ha sido condenado. Ven, ustedes ni siquiera aún pueden empezar. Así que la cosa más horrible que hay es la incredulidad. Párrafo 25. ¿Por qué la gente dice los días de los milagros ya pasaron? Porque ellos son pecadores. Un hombre me encontró no hace mucho tiempo, dije, no me importa lo que usted haga y cuántas pruebas me pudiera mostrar, yo todavía no creo en sanidad divina. Y yo dije, no fue dado para incrédulos, fue únicamente dada para creyentes. Eso es correcto, bien. Es únicamente para aquellos que creen, no para incrédulos.
Ellos no tienen una oportunidad y no los critiquen, sino solo piensen en la condición que está esa pobre gente. Ven. Jesús dijo: tenéis ojos y no podéis ver, tenéis oídos y vosotros no podéis oír. Y sin embargo, a los eruditos más elevados en la religión, a los maestros y teólogos de aquel día, Jesús dijo: fariseos ciegos, guías de ciegos. Ven. Porque ellos no le creyeron cuando las escrituras claramente declaran que eso es lo que sería el Mesías y ellos le llamaron demonio. Eso es correcto. ¿Ven? Incrédulos. Párrafo 26. Él dijo: ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Y aquí está la cosa misericordiosa de ello. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Esa es la parte. Me gusta eso. Sí, Señor. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y yo estoy contento por eso. Así que nosotros no sabemos quién es y quién no es. Nosotros simplemente dispersamos la simiente. Eso es todo lo que podemos hacer. Algunos caen al lado del camino. Algunos caen de este lado y del otro lado. Pero algunas sí caen en buena tierra. Eso es correcto. Tierra que ha sido preparada para Dios para recibir la simiente. Párrafo 27. Yo pienso en esa mujercita de la cual hablamos anoche, la pequeña prostituta, como esa mujercita parada allí en la condición en que estaba, cinco maridos y viviendo con el sexto. ¿Y en qué condición tan horrible estaba esa pobre mujercita? Y sin embargo, ustedes saben, ella de hecho sabía más acerca de Dios que un gran montón de los clérigos de este Estados Unidos. Ella ciertamente que sí sabía más, ella sabía más al respecto que el sumo sacerdote y los demás de su día, pues ellos dijeron: ese es un demonio. Pero tan pronto como esa luz eterna brilló sobre esa simiente predestinada, brotó a vida inmediatamente. Ellos la vieron, ellos la reconocieron inmediatamente. Y miren la condición en la que ella estaba. Había bastantes iglesias grandes en su día, bastantes de ellas. Ella no iba a ninguna de ellas. Ella simplemente esperó porque vio que allí había algo. Párrafo 28. Pero la Biblia dice que el anticristo en los últimos días engañará a todos los que moraban en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Ven, miren, allí estaba. Y cuando esa luz destelló en el camino de esa mujercita, ella volteó. Y ella no dijo: tú eres Belcebú. Ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué era eso? Esa luz la había capturado. Rápidamente esa simiente brotó a vida. Ven, algo allí adentro, en ella. Ella la vio. Ella fue ordenada para verla. Ella fue llamada del Padre. Había sido dada la vida, había sido dada desde la fundación del mundo. Y tan pronto como esa luz destelló en ella, no importó cuánto entrenamiento eclesiástico había sido visto, ellos estaban ciegos a ello. Pero cuando esa luz de Dios destelló en esa mujercita, oh, el hermano Branham truena sus dedos. Ella lo vio. Párrafo 29. Ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará estas cosas. Allí está, ven. Tiene que ser puesto allí adentro por medio de Dios y Dios solo. Jesús los había reprendido. Él dijo: ¿cómo pueden ustedes estar tan ciegos? Les estaba diciendo, ¿cómo pudieran ustedes? Su incredulidad. Y luego ellos vinieron a él y después de todo esto y entonces dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y ahora fíjense, él dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Qué clase de generación? La generación mala y adúltera demanda señal. Y le será dada una señal y no le será dada señal a la generación mala y adúltera, sino únicamente la señal de Jonás. Jonás. Párrafo 30, por último, ellos recibirán la señal de Jonás, una generación mala y adúltera. Detengámonos por un momento. Él seguramente estaba hablando de esta generación. Ven, miren, ¿han visto alguna vez ustedes una generación tan adúltera? Quizás algunos de ustedes no lo sepan. En mis viajes alrededor del mundo no hay una ola más grande de crimen de adulterio que la que hay en América. Es la peor de todos. Ellos aún tienen clubes en Nueva York. Ellos aún tienen clubes. Ahora en Los Ángeles, en Chicago. Un segundito.
Disculpen, en mis viajes alrededor del mundo no hay una ola más grande de crimen de adulterio que la que hay en América. Es lo peor de todos. Ellos aún tienen clubes ahora entre Los Ángeles. En Chicago hay varios grandes clubes, en Nueva York, donde todos ellos se reúnen y los hombres echan sus llaves en un sombrero. Y una mujer mete su mano allí y la agarra. Ese es su esposo hasta que ellos se reúnan otra vez. La generación mala y adúltera. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando, recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón. Está aquí, servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 31. Yo estaba leyendo en un periódico de Hollywood, o mejor dicho, en un periódico de aquí, de Los Ángeles. Yo volé a Los Ángeles en una llamada. Y agarré un periódico cuando iba volando en el avión. Y decía que los homosexuales en la costa del oeste habían aumentado, creo que 20 o 30% en el año pasado. El pecado de Sodoma, como él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será. Mala, adúltera. Todo lo que encontramos. Nuestras teledifusiones, nuestros periódicos, nuestros letreros publicitarios, todo sencillamente está lleno de corrupción, vulgaridad, suciedad, perversión, con mujeres medias vestidas. Es una desgracia. 32. ¿Y por qué? Esa es la clase de espíritu que está en la gente que está deseando eso. ¿Cómo le pudieran ustedes vender a una mujer un par de zapatos de botón como los que mamá solía usar? Bueno, sin embargo, ellos tienen más piel en ellos que un par de docenas de los que ellas usan hoy en día. Mejor piel. Pero ustedes no pudieran vender un par de ellos por 50 centavos. Ellas preferirían tener una pequeña rajadita en ellos o algo así y pagar $25 por un par porque se parecen a los de la vecina o a los de alguna estrella de Hollywood. Las cristianas también hacen eso. ¡Qué vergüenza! Nosotros no debemos seguir el patrón de Hollywood. Hollywood brilla con brillantez. Pero mientras Hollywood brilla en brillantez y glamour, el Evangelio resplandece en humildad. Amén. Hay una diferencia entre brillar y resplandecer. Y la iglesia está empezando a brillar con eruditos pulidos y educación. La iglesia más grande y fulano y zutano y nuestra gente del Evangelio completo está entrando allí en esa misma tendencia. Es una vergüenza. ¿Resplandeciendo con humildad y Cristo? Vaya, yo no querría empezar a predicar. Yo dije que en esta reunión me iba a parar aquí y hablar acerca de sanidad divina. Muy bien, regresemos a ello. Muy bien, una generación mala y adúltera busca señales. Y ellos recibirán la señal de Jonás. Miren, Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y noches. Entonces escuchen, aplíquenlo a ustedes mismos. Pudiera ser una nueva luz sobre la escritura.
pueda que sea algo así, pero está en la escritura. La señal de Jonás sería la señal de la resurrección. La generación mala y adúltera que está buscando una señal recibirá una señal de la resurrección. Miren, tenemos resurrección por medio de la historia, pero luego tenemos resurrección por medio de la señal de que Jesucristo vive esta noche en su iglesia. Él no está muerto, Él está vivo. En San Juan 14:12, Jesús dijo: el que en mí cree, no el que profesa que cree, sino el que él dijo, sino que él dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren, yo sé que la versión King James dice ahí mayores. Ellos no pudieran hacer mayores. Él resucitó a los muertos. Él sanó a los enfermos. Él detuvo la naturaleza. Él hizo todo. Pero la traducción correcta en el hebreo original todavía dice más que estas. Eso quiere decir que en ese entonces Cristo estaba allí en un solo hombre. Y ahora Cristo está en su iglesia universal. Más de las mismas obras ustedes harán, porque yo voy a mi Padre. Todavía un poco, y el mundo, cosmos, el orden del mundo, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, y yo, es un pronombre personal, como yo he dicho. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros. ¿Cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 35. Las luces del atardecer están brillando y ellos, esta generación está recibiendo la señal de Jonás. El Cristo que ellos pensaron que se habían deshecho de él, la iglesia crucificó a Cristo hace 2000 años y ellos ya no lo pudieron matar. Él dijo: vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí está él después de 2000 años entre su pueblo, mostrándose él mismo con las mismas cosas que hizo allá en el pasado. Él las está haciendo aquí otra vez. 2000 años han pasado. Él está vivo por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del infierno. Amén. Estoy muy contento por eso. Oh, eso haría gritar a un bautista. Eso es correcto. Yo mismo me siento muy religioso ahorita cuando pienso en eso. Piensen al respecto. Él verdaderamente está vivo. No está muerto. Está vivo. 36. Yo dije una cosita aquí no hace mucho que sonó profunda para mí. Pensé en Israel, allá en Egipto, esclavos, el pueblo de Dios, esclavos. Y un día del desierto salió un profeta con una luz sobre él y les dijo que había una tierra prometida que fluía leche y miel. Ellos nunca la habían visto. Nadie había estado alguna vez allí. Pero ellos creyeron a ese profeta. Era de acuerdo. Su profeta era de acuerdo a la palabra. Y ellos le creyeron. Ellos lo siguieron hasta que llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, el trono de juicio del mundo. Allí había un manantial grande con 7 pequeños afluentes, en lo cual pudiéramos entrar en detalle si tuviéramos tiempo para explicar lo que eso era, donde las aguas de vida van desde el trono a las iglesias y lo demás. Pero era el juicio, y el juicio comienza en la casa de Dios. 37. Y entonces, en ese Cades Barnea, había uno entre ellos llamado Josué, que significa Jehová Salvador. Él cruzó el Jordán, donde ninguno de ellos había estado antes. Espió la tierra,
y trajo la evidencia de que era una tierra gloriosa, que era buena, llena de leche y miel. Y todo lo que Dios había prometido que estaba en esa tierra, sí, estaba allí. Él trajo la evidencia después de cruzar el río Jordán. Nunca nadie había estado allá. Al regresar, bueno, hay uvas creciendo. Dos hombres cargaron un racimo. ¿Qué lugar nos ha dado Jehová? Sus palabras son verdad. Ellos no lo quisieron creer. Sin embargo, dos de ellos, Caleb y Josué, callaron la multitud mientras ellos lo explicaron. 38. Finalmente cruzaron el Jordán. Heredaron la tierra. Ellos no tenían que ser esclavos, que sus hijas fueran violadas, que sus hijos fueran matados en los hornos o en los pozos de lodo y lo demás, bajo los gobernadores del cruel Egipto oscuro. Ellos ya no tenían que hacer eso. Ellos podían tener sus propios árboles, podían cultivar sus propios viñedos, podían criar a sus hijos en paz. Las otras naciones los respetaban. ¿Cómo me gustaría entrar en eso como un modelo de esta nación? Luego, cuando menos pensaron, ya saben lo que sucedió. Después de un tiempo, se envejecieron, empezaron a morir. Los cementerios aparecieron en las laderas de esa tierra gloriosa. Y no importó cuánto Dios los había bendecido, ellos todavía tenían que morir. 39. Luego vino otro gran guerrero. Descendió de la gloria. Su nombre fue Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él les dijo que hay una tierra donde un hombre no muere, que hay vida después de la muerte. Nadie todavía había estado allá y regresado. Y él llegó a su Cades Barnea, el Calvario, donde él no únicamente soportó el juicio, el trono de juicio del mundo, sino que el mundo fue juzgado allí y pagó la pena de nuestros pecados en el Calvario. Después del Calvario, él cruzó lo que llamamos el Jordán de la muerte. Al tercer día resucitó, regresando de esa tierra, trayendo la evidencia de que un hombre, cuando él muere, vive otra vez. Nosotros estamos vivos. Amén. Nosotros no tenemos que tomar. Miren, él dijo, yo les voy a dar las arras de esto. Les voy a dar la evidencia de ello. Pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que yo les envíe la evidencia de que esa tierra es buena. Esa tierra los libra del pecado. 40. Y ahora, hoy en día, después de 2000 años, todavía nos paramos firmes con las arras de nuestra salvación, la evidencia para mirar hacia abajo y ver que una vez éramos incrédulos, que una vez estábamos muertos en pecados y delitos, y ahora hemos resucitado con Él en la resurrección. Morimos con Él, resucitamos con Él. Y estamos sentados esta noche en lugares celestiales en Cristo Jesús, ya resucitados con Él en la resurrección. Amén. Con todo debajo de nuestros pies. Amén. Enfermedad, muerte, infierno, todo ya destruido por nuestro gran guerrero, en cuya diestra nos paramos firmes. Amén. ¿Por qué temer? Con razón, uno de ellos vino y dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y me está guardada una corona, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Qué si él hubiera vivido en este día? Por alguna razón, no me puedo quedar con mi texto esta noche. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, la lectura. Continuamos. Mensaje uno más grande que Salomón está aquí. Predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1962. Vamos a continuar con la lectura. Párrafos 41 dice: Miren, ellos lo estaban condenando. Él les había mostrado que él era el Mesías. Esa mujercita prostituta, ella dijo, Señor, por así decirlo, para que nosotros podamos entender, esa es la señal que el Mesías va a hacer. Y ellos lo descreyeron. Bien, miren, él dijo que habría una generación adúltera que demandará señal, y ellos la recibirán, y será la señal de Jonás. Así como él estuvo en el vientre del gran pez y resucitó en él, salió del vientre del gran pez después de 3 días, el Hijo del Hombre resucitará. Por supuesto, cualquier lector de la escritura sabe que toda escritura tiene un doble significado. Todas las profecías. Tomen su lectura marginal como ejemplo. De Egipto llamé a mi hijo, Mateo 2, y dense cuenta si eso no es, no se refiere allá al pasado, al hecho de que de Egipto llamé a José. Bien, José era su hijo y también Jesús era su hijo. Siempre tiene un doble significado. Así que entonces también aquella generación no creyó la señal de la resurrección que era para ambos, samaritanos y judíos. Y ahora, aquí está otra vez, después de 2000 años de escrúpulos eclesiásticos y líos y todo lo demás. Y otra vez esa señal mesiánica aparece entre nosotros y ellos todavía voltean sus cabezas de ello y dicen, me imagino que está bien. Bien, la generación mala y adúltera demandará señal y ellos la recibirán. Párrafo 42. Ustedes saben, mucha gente siempre condena al pobre Jonás. Él era un profeta. Dicen que él estaba fuera de la voluntad del Señor. Yo me voy a poner del lado de él por un ratito. No creo que ese profeta estaba fuera de la voluntad del Señor. Yo creo que la Biblia dice que todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Un hombre que ha rendido su vida a Dios y está tratando de obrar, de andar en las pisadas de Dios. Dios hace que todo ande bien, le ayuden a bien. Es verdad. 43. Encontramos a Jonás. Por supuesto, Dios le dijo que fuera a Nínive, esa gran ciudad como de tamaño de allá, de San Luis, Missouri. Todos eso, todos, en todos en idolatría. Ellos adoraban a los animales y el dios del mar era una ballena. Y ellos tenían toda clase de dioses, maldad, adulterio, toda clase de cosas estaban sucediendo, hasta que aún sus pecados ascendieron ante Dios. Y él envió a ese profeta allá a clamar contra sus pecados. Miren, si ese profeta hubiera ido allá justo en esos días y hubiera clamado contra el pecado, esa gente se hubiera reído de él y alejado. Así que Dios hizo que tomara el otro lado, el otro barco, perdón. Y él tomó su barco y fue en lugar de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Rumbo allá surgió una tormenta. Nosotros conocemos la Biblia. Y ellos ataron sus manos y pies y lo arrojaron y la ballena se la tragó. Párrafo 44. Miren, yo sé que ellos trajeron una ballena a Louisville, los huesos de una y en un camión de plataforma no hace mucho. Y el hombre que estaba dando la charla dijo, miren, dijo, ustedes frecuentemente han oído a ministros decir que una ballena se tragó a Jonás. Dijo, miren esto, una pelota de fútbol no ni siquiera pudiera pasar por su garganta. Él dijo, eso demuestra que esa historia de la Biblia era una leyenda. Eso fue demasiado para mí. Yo simplemente esperé hasta que obtuve mi oportunidad. Yo dije, Señor, me gustaría decirle algo. Usted está diciendo eso porque no conoce la Biblia. Yo dije, Dios dijo que Él preparó un pez. Este fue una clase diferente. Eso es correcto. Él tenía una garganta lo suficientemente grande para que Jonás se pudiera haber metido de un salto en ella. Ven. Yo dije, esa fue una ballena especial que Dios preparó. Dios preparó un pez. Sí, Señor. Él lo hizo lo suficientemente grande para que se tragara a Jonás. Párrafo 45. Dios trae su palabra a cumplimiento. A mí no me interesa cuántos críticos digan, como lo fue en los días de Noé. No va a llover. Llovió de todas maneras. Dios así lo dijo. Y lo que Dios dice, Dios es capaz de ejecutarlo. Lo que él dice, Abraham lo creyó de esa manera. Y todos los hijos de Abraham creen de esa manera.
Y si estamos en Cristo, somos simiente de Abraham y herederos con él, con la promesa. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que tener la fe que Abraham tenía en la palabra de Dios. Eso es correcto. Eso es lo que trae las cosas a cumplimiento. Es fe en lo que él dijo. Ustedes nunca lo moverán de ninguna otra manera, sino solo al tener fe en lo que Dios dijo. Ustedes deben aceptar su palabra por encima de todo lo demás. Que toda palabra de hombre sea mentira y la de Dios sea veraz. Lo que Dios dijo, solo créanlo. Si ustedes no lo pueden creer de esa manera, nunca van a llegar a ninguna parte con Dios. Ustedes pudieran ser capaces de unirse a una iglesia en alguna parte, pero yo me refiero a llegar a alguna parte con Dios. Ven, eso es muy diferente. 46. Mire, nos damos cuenta que ese gran pez se tragó a Jonás. Y luego, cualquiera sabe, ustedes, hermanas, alimentan a sus carpitas doradas. Cuando él llena su pancita, se va directamente al fondo del jarrito donde lo tienen, la pequeña pecera, o lo que sea. Él se va allá al fondo y pone sus aletitas en el fondo y descansa porque él ha comido. Él anda merodeando por las aguas hasta que encuentra algo de comer. Cuando él llena su pancita, se va al fondo y descansa. Miren, ese cierto gran pez que Dios preparó tenía su panza llena del profeta, así que él se fue allá al fondo del mar para descansar. Pudiera haber sido unas 40 brazas de profundidad. Y yo con frecuencia he oído a la gente decir: se oró por mí anoche. Mire, mi mano todavía está inválida. Mi estómago todavía me duele. Siempre va a pasar eso también. Ven, ustedes están mirando los síntomas. No miren los síntomas, miren la palabra de Dios. 47. Hace tiempo, un precioso anciano patriarca, hace como unos 15 años, un hermano anciano amoroso, él tenía un solo hijo y ese hijo se estaba muriendo. Él tenía difteria negra y me pidió. Él me suplicaba día y noche para que yo fuera a orar por ese muchacho. Y yo estaba tan ocupado que no podía ir. Finalmente tuve una oportunidad de ir allá. El doctor no permitía entrar. Dijo: usted es un padre, tiene hijos de... Mire, usted sencillamente no puede entrar allí. Y yo dije, comprendí que él era católico y dije: le quiero preguntar algo. Si yo fuera un sacerdote y tuviera que entrar a darle los últimos ritos, ¿me dejaría usted entrar? Él dijo: eso es diferente. Yo dije: no lo es para estas personas. Yo significo tanto para esas personas como su sacerdote significa para usted. Y dije: yo voy a entrar para ungirlo a él para vida, no para muerte. Y dije, y él dijo: bueno, él se está muriendo. Yo dije: bueno, si se está muriendo, entonces ¿no respetará usted la fe de esas personas? 48. Y él me vistió como un Ku Klux Klan, sociedad de racistas blancas que predomina en Estados Unidos. Y finalmente me permitió entrar allí. Y entonces entramos allí. Y la enfermerita vino y ella observaba. Y ella de todas maneras estaba algo molesta de que yo había entrado. El electrocardiograma, una clase de máquina allí a la que estábamos mirando, el brazo se había bajado mucho. El latido cardíaco únicamente era de unos cuantos latidos. Y entonces yo oré por el muchacho, solo unas cuantas palabras de oración, y puse mis manos sobre el muchachito. Él tenía como unos 12, 14 años de edad. Y yo dije: Padre Celestial, sobre la base de la fe de este padre anciano y de esta madre que me llamaron para que orara por este niño, y sobre tu palabra, tú dijiste: estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo dije: acabo de venir de la reunión donde te vi hacer grandes señales y prodigios. Yo creo que soy un creyente. Si no lo soy, ayuda a mi incredulidad. Oh Dios, dije, por la causa de este niño, yo pongo mis manos sobre este niño y lo bendigo en el nombre de Jesucristo para su sanidad, para que sea saludable. Gracias, Señor, por darnos la promesa. Yo la creo. Lo encomendé a Dios y me fui. Párrafo 49. Y el padre anciano se levantó y abrazó a la madre y se abrazaron uno al otro. Dijo: madre, ¿no es maravilloso? ¿No es maravilloso? No había ningún cambio en el niño. Todavía estaba acostado allí, dándole respiración artificial con el pulmón de acero. Dijo: ¿no es maravilloso? Oh, gracias a Dios por sanar a nuestro hijo.
Y esa enfermerita se paró allí y miró. Ella solo era una niña de unos 18 años, 20 años de edad. Una pequeña, sábelo todo. Como yo la llamaría, saben para allí, masticando eso, tratando, tronando ese chicle, mirando así alrededor. Ella dijo, ¿entendió usted de lo que dijo el médico? Y el anciano papá volteó y dijo, entendí muy bien, hija, lo que él dijo. Él dijo, ella dijo, ¿cómo pueden ustedes pararse allí y reírse y palmearse uno al otro de esa manera cuando su hijo está allí muriendo? Parágrafo 50, por último. Y el anciano padre enjugó las lágrimas de sus ojos e irguió esa cabeza calva y la miró al rostro. Él dijo, hija mía, mi hijo no se está muriendo, él está viviendo. Ella dijo, señor, en toda la historia médica, cuando esa aguja baja en ese brazo, perdón, en ese trazo, o lo que sea, nunca se ha sabido en toda la historia médica que esa aguja regrese otra vez. El muchacho se está muriendo, él ha estado en coma por 2 días, él se está muriendo. Él le puso la mano en el hombro. Dijo, cariño, mira, tú estás instruida a mirar a esa máquina. Dijo, eso es lo que tú estás mirando. Yo estoy mirando a una promesa. Aleluya, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Mensaje uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 51. El muchacho está casado y tiene dos hijos ahora. ¿Qué es? ¿Ven? Eso depende de lo que ustedes estén mirando. No miren a los síntomas. Si ustedes cumplen lo que Dios dijo, créanlo. Eso lo concluye. Él ya lo hizo. Eso lo concluye. Todo terminó. El muchacho no cambió por 3 o 4 días después, pero él sanó, porque ese padre y madre no aceptaron nada más en sus mentes. Ellos no permitieron que el diablo les pusiera su basura en sus mentes. Ellos se quedaron firmes con ella y se aferraron a ella. Y él vive. Él es un misionero en África esta noche con dos hijos. ¿Les gustaría saber quién era ese? Ese era Bob Bosworth. Ese es exactamente quién es, el hijo del anciano doctor Bosworth. Miren, allí lo tienen. 52. Miren, este predicador, y yo siempre he pensado en la gente teniendo síntomas. Si alguien tenía derecho de tener síntomas, era Jonás. Miren, él era. Así que ustedes ahora quieren pensar que él estaba descarriado. Él tiene sus manos atadas detrás de él, sus pies atados. Él está en el vientre de la ballena, probablemente a 40 brazas debajo del agua, con una tormenta por arriba. Para cualquier dirección que él miraba, era vientre de ballena, acostado allí en ese vómito, mirando todo alrededor. Si él miraba en esta dirección, era vientre de ballena. En esa dirección, era vientre de ballena. Para cualquier dirección que él miraba, era vientre de ballena. Y él sabía que estaba en el fondo del mar. El pez se lo había tragado. Se había ido al fondo del mar. Y había una tormenta en el océano, cuando él ni siquiera estaba seguro allá arriba en el barco, y aquí él está en el vientre de la ballena. Miren, él tenía un buen caso de síntomas que podía haber tenido. Pero ¿saben ustedes lo que él dijo? Son vanidades ilusorias. Yo no las creeré. Ustedes no pueden apartar a un santo de su oración. No importa. David dijo, si en el Seol hiciere mi estrado, allí estará él. Eso es correcto. Miren, él creyó que cuando Salomón dedicó ese templo y oró y dijo, Señor, si tu pueblo está en dificultades en cualquier parte
y mirara hacia este templo y orara, entonces oye desde el cielo. Él se volteó hacia donde pensó que estaba el templo, calculando cuál era el este, el norte, el oeste o el sur, y empezó a orar. Oh, hermanos, y Dios, por medio de esa clase de fe, yo no sé lo que él hizo. Ustedes científicos quieren argumentar respecto a eso. Yo no sé. Él pudo haber puesto una cámara de oxígeno allí. Yo no sé. Yo no sé lo que él hizo, pero él lo mantuvo vivo por 3 días y 3 noches. Y el hombre que oró esa oración, Salomón, finalmente se descarrió y el templo fue derrumbado. Y si Jonás, bajo esa circunstancia, con esa clase de síntomas que él pudiera haber tenido, rehusó tenerlos, ¿cuánto más nosotros esta noche? Cuando no miramos hacia un templo que dedicó un hombre, nosotros no miramos hacia un hombre que se descarrió, sino que miramos hacia el cielo, donde Jesús está sentado a la diestra de Dios en la majestad, en las alturas, siempre viviendo para interceder en base a todo lo que nosotros confesamos que Él ha hecho. Amén. Dios es capaz de proveer una cámara de oxígeno o lo que sea que se requiera. Él todavía es Jehová Jireh. El Señor proveerá para sí mismo de lo que Él tenga necesidad. Amén. 54. ¿Qué? Luego vemos gente por toda la tierra siendo sanada en todas partes y siendo cuidada de esa manera. Y luego humanos. Un poquito de síntomas. Mi dedo no ha mejorado. Mi estómago todavía me duele. ¿Qué importa eso? No miren su estómago. Miren lo que Dios dijo. Dios hizo la promesa. Es negocio de Dios encargarse de ello. Amén. 55. ¿Qué de Abraham cuando Dios le dijo que él iba a tener un bebé por medio de Sara? Él se casó con ella cuando ella tenía 17 años de edad y él era 10 años mayor que ella. Ellos habían vivido juntos como esposo y esposa todos sus años. Y Abraham tenía 75 y ella tenía 65. Cuando Dios hizo la promesa, ella en ese tiempo había pasado 10 años de su menopausia, el cambio de vida. Y allí estaba ella, y Dios dijo, tú vas a tener un bebé por medio de ella. Bueno, puedo ver a Sara decir, bueno, mi esposo es un hombre de Dios, él es un profeta. Ella empezó a hacer botitas de estambre, teniendo listos los pañales y todo listo. Ella iba a tener ese bebé. ¿Se pudieran imaginar ustedes a una pareja anciana ir al centro ahora y decir, doctor, nosotros queremos hacer arreglos en el hospital? Yo tengo 75, mi esposa tiene 65. Dios, la fe es ridícula para todos, menos para la persona que la tiene. Eso es todo. Pero el que la tiene sabe de lo que está hablando. Amén. Él está anclado. 56. Después que pasó el primer mes, ¿ven? Sara había pasado ese tiempo. Cariño, ¿cómo te sientes? No me siento diferente. Gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Dios así lo dijo. Pasó un año. Cariño, ¿todavía no te sientes diferente? Ni una pizca diferente. ¡Aleluya! Será un milagro más grande este año que hubiera sido si hubiera sucedido el año pasado. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios, seguro. Después que pasaron 25 años, ahora él tenía 100 y ella 90. ¿Cómo te sientes, querida? No me siento diferente.
pero todavía tengo las botitas. Lo estamos esperando. Lo vamos a tener de todas maneras. ¿Por qué? Dios así lo dijo. Eso es correcto. Eso lo concluye. Dios así lo dijo. Eso quita todo deseo, cuidado, todo lo demás. Ustedes saben que va a suceder, porque Dios así lo dijo. Eso lo concluye, amén. Y se supone que nosotros somos la simiente de Abraham. Si tenemos el Espíritu Santo, nosotros sí somos la simiente de Abraham, la simiente real de Abraham, por medio de la promesa, no por medio de Isaac, la natural, sino por medio de Cristo, la sobrenatural. Ustedes, hermanos ministros, saben de lo que estoy hablando, pero ellos lo iban a recibir de todas maneras. Lo creyeron. 57. Jonás lo creyó. No importó dónde estaba, qué condiciones, cuántos síntomas. Dios hizo una promesa. Si tu pueblo está en dificultad, Salomón oró y dijo, Señor, si tu pueblo está en dificultad y mirara hacia este lugar santo, entonces óyelos. 58. Jonás, el profeta, estaba en dificultad en el vientre de la ballena, en el fondo del mar, y él volteó hacia el templo y oró, y rehusó ver el vientre de la ballena. Yo no veo nada sino el templo, la gloria chequina. Yo veo la columna de fuego suspendida sobre él. Yo veo a Salomón, el ungido de Dios, parado allí con sus manos levantadas orando. Dios, tú me contestarás. Él empezó a respirar bien. Las ataduras se soltaron de sus manos. Él se pudo haber puesto de pie. Se pudo haber sentado. Yo no sé lo que él hizo. Él se quedó allí por 3 días y noches. Después de un rato, esa ballena dio vueltas todo alrededor, en un viaje de taxi, por todo alrededor del fondo del mar. Y después de un rato, cierto día como a las 10, todos los pescadores estaban allá en el mar y ellos habían orado a los grandes dioses del mar esa mañana, ustedes saben, para que les dieran un buen día de éxito, viviendo en adulterio y todo lo demás. Salieron al mar y estaban tirando de sus redes. Al poco rato, allí salió el dios del mar, sacó su lengua y el profeta salió caminando de su boca. Empezó a decir, arrepentíos, arrepentíos. Dentro de 40 días esta tierra será destruida. Dios sabe cómo hacer las cosas. El Dios escupió al profeta. Amén. Él caminó por todo Nínive diciendo, arrepentíos, ¿sí? Jesús dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. 59. Dios, por todas las edades, ha enviado dones y reconocimientos y señales a la gente. Los profetas siempre han sido señales. Cada vez que ustedes vean que se levanta un profeta, vale más que tengan cuidado. El juicio está en camino. Miren, miren a Noé, miren a Moisés, miren a Jeremías antes de ir a Babilonia, miren a Juan el Bautista antes del rechazo de Israel. Y oh, los demás así por toda la trayectoria. Los profetas son señales y los judíos fueron ordenados a creer a esos profetas. Y cuando ellos venían con ese mensaje, Dios, por todas las edades, él le estaba diciendo a esa generación perversa lo que ellos habían hecho. Y escuchen, a cada edad que Dios envía un don a la iglesia y la iglesia lo recibe, es una edad dorada para la iglesia.
Pero cuando la iglesia lo rechaza, es juicio para esa edad. Párrafo 60. Miren, vino una edad de Salomón a la que Jesús se refirió. Miren, todos sabemos que los días de Salomón fueron la edad dorada de Israel. No hubo guerras y todas las naciones les temían. ¿Por qué? Dios les dio un don y toda la nación lo creyó unánime. Fue una edad dorada. Si nosotros los americanos únicamente hiciéramos eso esta noche, toda la carrera de misiles y de bombas atómicas y todas estas otras cosas pudieran ser hundidas en medio del mar. Dios le ha dado a esta nación un gran don, el Espíritu Santo, pero ellos no lo creen. Aún los clérigos, decenas de millares de ellos lo rechazan. La iglesia lo ha rechazado cuando él está haciendo las mismísimas cosas que hizo en Pentecostés y por toda la edad, hasta que el revoltón romano y la oruga se lo comieron. Pero él dijo, yo lo restauraré otra vez, dice el Señor, él lo hará. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura. Mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor. Dios le bendiga, párrafo 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un mensaje, uno más grande que Salomón está aquí, del año 62-06-28, párrafo 61. Miren, fíjense, Salomón en sus días fue tan grande el don de discernimiento que él tenía que toda la gente respaldó ese don. Nadie habló contra él. Que si fuera que hoy en día todos, aún la gente del Evangelio completo, hablara tan gloriosamente acerca del Espíritu Santo y de cuán maravilloso es para todos? Que si todo hombre en América que reclama ser un cristiano simplemente respaldará el don del Espíritu Santo? Oh, hermanos, el milenio estaría aconteciendo, seguro que estaría. Pero nuestra pequeña diferencia insignificante entre nuestras cercas organizacionales y lo demás nos han separado tan lejos como el este está del oeste. Y Dios nunca será capaz de hacer algo para nosotros hasta que esas paredes sean derrumbadas y lleguemos a ser uno en Cristo. Eso es correcto. 62. Los encontramos allí y ahí estaban ellos todos, a donde quiera que uno iba. Decían, oh, ¿no fue maravilloso? Me cuentan que Dios vino sobre Salomón ayer y una gran cosa sucedió. Oh, gloria a Dios. Alguien más le contaba a alguien más y a alguien más. Oh, aleluya sea Dios. Fue una edad dorada. ¿Qué si la iglesia fuera así hoy en día, hermanos? ¿No sería maravilloso? Oh, ¿qué pudiéramos hacer? ¿No sería maravilloso? No habría nada de nada. Seguro que tendríamos un refugio para bombas. No serían excavados en la tierra. Esas bombas crecerían. Harían un hoyo en la tierra de 150 yardas de profundidad o 200 yardas o algo así de profundidad en la tierra y se esparciría por 150 millas. Bueno, si ustedes estuvieran a 1000, si ustedes estuvieran en la lava, les quebraría cada hueso en su cuerpo. Ustedes no pueden excavar hacia abajo. Ustedes tienen que excavar hacia arriba para librarse de ello. Nosotros tenemos un refugio y es hecho de plumas, debajo de sus alas. Amén. Llevados en ella. Oh, yo estoy tan contento por ese refugio. Sí, Señor. Debajo de sus alas. Bueno, el polvo no se habrá sentado cuando ya estaremos en gloria. Eso es correcto, seguro. Debajo de sus alas. Oh, como esas grandes alas de un águila que nos llevará de aquí uno de estos días. 63. Miren,
Y nos damos cuenta entonces que en este gran tiempo Dios estaba moviendo, toda la nación estaba floreciendo en una gran cosa gloriosa. Bueno, ustedes saben, no solo se quedó en esa nación, sino que fue en otras naciones, nación tras nación. En aquel entonces no había televisión. Ellos hubieran contaminado el mundo con ella, como lo han hecho hoy. Todos se quedan en casa los miércoles en las noches para ver Amamos a Susi o alguna clase de cosa necia como esa. Cristianos, eso demuestra qué clase de espíritu está en la gente. Cuando ama esa clase de tontería de Hollywood y de inmundicias y de suciedad, casados varias veces, viviendo allá como perros, y luego viene y estás aquí, y estas cosas. Y luego la gente se queda en casa sin ir a la reunión de oración. Eso demuestra en dónde está su corazón. Esa es la razón que no puede haber un avivamiento. Eso es correcto. 64. Sin embargo, esa es la posición de su pastor. Ven, él les dice eso a ustedes. Escuchen. Yo simplemente les estoy diciendo a ustedes también, para que sepan mi parte, créanlo también. Yo creo las mismas cosas, sí, Señor. Oh, Dios, lo que necesitamos es un avivamiento, viniendo desde el púlpito hasta el conserje, que nos conmueva un avivamiento pentecostal, chapada a la antigua, enviado de Dios, de las partes más redonditas de los bosques, sincero. Eso es correcto, no encalados, sino lavados blancos. Eso es correcto, hablando de la gloria de Dios, sino que el Dios de la gloria revelando la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos en la iglesia hoy en día. 65. Fíjese, esa gran edad de Salomón, cómo se desarrolló, qué glorioso. Otra gente empezó a decirle a otra, y ellos viajaban en ese entonces en caravana, y así que ellos iban de un lado a otro, un grupo de camellos yendo a otro país. Y iban a otro país y decían, oiga, déjeme decirle que usted nunca ha visto tal cosa en su vida, lo que está en Israel. Ellos tienen un avivamiento aconteciendo allá. El Dios de la gloria está entre ellos y ellos han tomado a ese hombre con ese gran don y lo hicieron su rey. Y Dios está honrando todo lo que él hace perfectamente. 66. Ustedes saben. Finalmente llegó hasta las partes más remotas de la tierra, a Sabá. Es una trayectoria larga hasta allá, muy al sur del desierto de Sahara. Y allí había una reinita. Usted sabe, alguien pasaba por ahí y le contaba al respecto y ella estaba deseando que pasara la próxima caravana. ¿Han oído ustedes? ¿Han pasado por Palestina? Sí. ¿Es así? ¿O sencillamente yo fui y lo vi? Es maravilloso. La fe es, la congregación dice, el oír la palabra de Dios. Su corazoncito empezó a tener hambre, ¿ve? ¿Qué era? La luz estalló sobre esa simiente, aunque ella no era una judía. Ella era una pagana, pero estaba ordenada a vida eterna. Ella lo oyó. Otros la pudieron haber oído y no le prestaron atención. Oh, tonterías, montón de santos rodadores. Pero ella lo creyó. Había algo dentro de ella que dijo, eso suena muy, muy bueno. 67. A la siguiente vez que otra caravana pasó, ¿pasaron ustedes por Palestina? Cuéntenme. Oh, espera. Yo sé lo que me vas a preguntar. Esa gente está en un solo corazón, unánime, toda la nación. Y Dios está obrando con ellos. Ellos tienen un hombre allá que tiene un don de discernimiento. Tú nunca has visto algo así, Dios obrando con ellos. Ella no sabía lo que era discernimiento, ella era una pagana. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que el Dios de toda sabiduría desciende sobre un hombre y le revela los secretos de la gente. Oh, qué cosa tan maravillosa fue esa. Su corazón empezó a tener hambre. 68. Miren, ella tenía mucha posición, seguro que la tenía, pero su fe no tenía ninguna. Ustedes saben, la fe no tiene oposición. No, ustedes pudieran tener mucha, pero su fe no la tiene si es una real, verdadera fe nacida de nuevo. Su fe no tenía oposición. Miren, ella era una pagana. Demos un pequeño drama aquí para que los niños la capten. A la mañana siguiente la veo levantarse y tomar su baño y prepararse. Y sus sirvientas la prepararon.
Recuerde que ella era una reina y ella va al templo para rezar a sus oraciones matutinas. Y todo lo que ella tenía que hacer, ustedes saben, y encontrarse con el Padre Santo y con todos ellos, probablemente para besar sus anillos y sus pies y lo demás y hacer todo lo de su religión. Y cuando ella llegó allí, dijo: Padre Santo, le quisiera decir algo. Tengo entendido que allá en Palestina ellos tienen un Dios allá que está viviendo en un hombre, mostrándose a sí mismo por medio de un hombre. 69. Hija mía, allí está su oposición. Mira, eso es pura tontería. Esa gente siempre es de esa clase de gente. Siempre algo está sucediendo. Realmente no es verdad. Eso de cruzar el Mar Rojo y toda esa clase de cosas, no es verdad, hija. Si hubiera algo así sucediendo, tu propio Dios aquí lo estaría produciendo. Estaría sobre tu propio sacerdote, ¿ven? Pero vean, Dios tiene manera de hacer las cosas. Sería aquí mismo en tu propia organización. Si algo así sucediera, sería aquí mismo. Puedo oír a esa reinita. Ella pudiera haber tenido una buena respuesta para él. Ella pudiera haber dicho: mire, escuche, mi madre sirvió en este templo. Ella leyó todos los libros de usted. Ella me enseñó todos los libros. Su madre le enseñó todos los libros. Su madre le enseñó todos. De generación en generación, nosotros hemos visto estatuas e ídolos y oído de historias. Pero todavía no hemos visto un solo movimiento de algo. Y me dicen que hay algo allá que es real. Hay algo que es real. Uno lo puede ver con sus ojos y observarlo moverse por medio de un hombre llamado Salomón. 70. Miren, mira. Escucha esto, hija. Tú eres una reina. Tú no te mezclarías con tal grupo de gente como ese. Tú no harías eso. Sencillamente tú no te pudieras permitir bajar tu prestigio. Prestigio o no prestigio. Algo me dice que debo ir. Alguien me trajo un pergamino y yo lo leo que eso es lo que es Dios de ellos, Jehová, y el mismo está actuando en ese hombre. Mire, yo todavía no he visto a uno de esos ídolos moverse, pero lo encontramos a él en un hombre. Oh, tonterías. Mira, escucha, hija. Si tú haces eso, aunque seas una reina, yo soy sumo sacerdote. Te tendré que excomulgarte de esta fe leal que tú, tatarabuela y su madre y demás, todas sirvieron en este templo. Bueno, vale más que quite mi nombre del libro ahora mismo, porque yo voy a ir. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1962. Párrafo 71 dice: ustedes saben, hay algo acerca de eso. Cuando Dios echa mano de un corazón humano, no hay nada que lo vaya a detener. Eso es correcto. Miren, ella se regresó a casa. Ella tenía mucha oposición. Ella tenía primero que abandonar su iglesia. Entonces dijo: mira, piénsalo. Si eso está correcto, mira, yo simplemente estoy tomando la palabra de alguien más. Si eso está correcto, voy a llevar dinero allá y patrocinarlo. Pero si no es correcto, me lo traeré de regreso. Miren, si la gente pentecostal oyera eso, le haría bien. Patrocina en programas de radio que se burlan de ustedes. Eso es correcto. Programas de radio que se burlan de ustedes y sus propios hombres están mendigando dinero. Eso es correcto. Para patrocinar su propio programa. Eso es correcto. Si es de Dios, quédense con ello. Si no es de Dios, apártense de ello. Si Dios es Dios, sírvanle. Dijo Elías: si él no es Dios, entonces averigüen quién es Dios y entonces sírvanle. 72. Ella cargó unos camellos de grandes bolsas llenas de diamantes, de incienso y de mirra. Y lo demás, y los cargó. Miren, ella tenía buena filosofía. Si es de Dios, yo estoy estudiando los libros de lo que es ese Dios. Y si yo lo veo a él actuando en ese hombre, entonces sé que él es Dios que está interesado en su pueblo y viviendo en su pueblo. Y yo voy allá a darme cuenta. Miren, recuerden, ella tenía un viaje largo. Se toma 90 días, 3 meses.
en el lomo de un camello a través del desierto de Sahara caliente, en el lomo de un camello, miren, no un Cadillac con aire acondicionado, en el lomo de un camello, para viajar de Sabá a Jerusalén. Piensen, 90 días. Con razón Jesús dijo que ella se levantará en los últimos días y condenará a esta generación. Ella recorrió toda esa distancia e hizo todo ese sacrificio para oír la sabiduría de Salomón. Y la gente no cruza la calle aquí en Santa María. Miren lo que ella hizo. Bueno, la luz había destellado sobre esa simiente y vino a vida. No importó lo que él lee. Párrafo 73. Escuchen. Aquí está otra cosa. Recuerden que los hijos de Esaú estaban en el desierto en esos días. Y ellos eran jinetes de pies ligeros y ladrones. ¿Cuán fácil hubiera sido a ese grupito de guardias que ella tenía matarlos de allí mismo y llevárselo todo ese tesoro? Pero ven ustedes, la fe no ve ninguna oposición. A mí no me interesa si el esposo está en contra, si la esposa está en contra, si este está en contra y si ese está en contra. Si realmente tienen fe para sanidad, ustedes se van a aferrar a ello. A mí no me interesa, aun si el doctor dice que no es así, ustedes lo van a creer de todas maneras. No conoce ninguna oposición, se queda allí con ello. Párrafo 74. Un grupito de eunucos estaba en ella, sus guardias, y unos cuantas siervas estaban con ella en un camello. Probablemente viajaban de noche, estaba tan caluroso en el desierto, y descansaban en el oasis todo el día. Y ella estaba leyendo en esos pergaminos lo que Jehová había prometido. Ella quería estar segura de que leía la palabra para saber si ese don cuadraba con la palabra. Eso es la cosa por hacer. Examinémoslo. Examinen estas cosas que están sucediendo hoy en día y vean si son del Señor. Examinemos con la palabra. 75. Ustedes saben, Dios tenía una manera de hacer las cosas en el Antiguo Testamento. Si era un profeta, profetizaba y él iba al Urim y Tumim, el pectoral que colgaba en el templo. Y entonces cuando ellos profetizaban, y si el Urim y Tumim, las luces sobrenaturales destellaban sobre eso, el profeta estaba diciendo la verdad. Si no destellaban, no importaba cuán real sonara, estaba errado. O el soñador, o lo que fuera, estaba errado si el Urim y Tumim no destellaba confirmando que era la verdad. Miren, el sacerdocio aarónico cuando cesó, el Urim y Tumim cesó con ello, él, el pectoral. Pero Dios tiene otro Urim y Tumim. Ese es la Biblia. Permítanlo destellar en la Biblia. Y permitan que las luces destellen. Destellen por toda la Biblia. Digan, Dios lo prometió y aquí está. Es una promesa. Entonces ustedes saben que están correctos. Dios y su Urim y Tumim. Si ellos no hablan de acuerdo a la ley o a los profetas, no hay luz en ellos. Miren, permitan que esa sea la luz. 76. Ella iba a averiguar. Ella lo leyó. Durante todo el día se sentaba debajo de los árboles y leía esos pergaminos de los diferentes profetas. Y estaba observando para ver lo que sucedería cuando ella llegara allí. Finalmente llegó. Ella llegó a los atrios. Miren, mucha gente cuando viene un avivamiento a la ciudad hablando acerca de Dios, un avivamiento pentecostal, algunos de ellos dicen, bueno, creo que iré allá y oiré a los santos rodadores. Esta noche, ellas van y se sientan. Y la primera cosa que se dice que no esté de acuerdo con sus doctrinitas insignificantes, aunque sea escritural o no, se salen del edificio. Eso concluye el asunto. 77. Ella no llegó allí para hacer eso. Ella simplemente descargó sus camellos y puso las tiendas y ella se iba a quedar allí hasta que ella estuviera convencida. Esa es una buena idea. Me gusta eso. Ella tenía todos los pergaminos. Ella podía leer y ver si estaba correcto o no. Ella lo comparaba con la palabra que este Dios había hablado. Ella era una mujer inteligente. De seguro lo era. Nosotros necesitamos más de ellas hoy en día. Entonces serían mujeres mejor vestidas, usando cabello largo, apartándose de los pantaloncitos cortos y todo lo demás, como ellas las deberían hacer. En lugar de seguir el ejemplo de algunas de aquí en Hollywood, ellos estarían siguiendo el ejemplo de Dios que está aquí en la Biblia. Eso es correcto. Párrafo 78.
Entonces, el primer, recuerden, hermana, mientras estoy en el tema, una mujer que se viste como una de las salchichas con la piel tan ajustada aquí en la calle, caminando en la calle. ¿Sabe usted que Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón? Usted dice, yo soy tan pura como un lirio. Usted lo pudiera hacer para su esposo o su novio, pero si usted se viste de esa manera y un pecador la mira a usted de esa manera, y cuando él responda por ello en el día del juicio, pues ¿con quién lo cometió él? Con usted. ¿De quién es la culpa? De usted. Pues usted se presentó así. Eso es correcto. 79. Usted dice, esa es la única clase de vestidos que hacen. Todavía fabrican máquinas de coser y venden telas. No hay excusa, porque ese espíritu de codicia viene sobre las mujeres, conduciendo a muchas damas puras a tal tontería. Y esa es la palabra del Señor. Tenemos que restaurar de nuevo esa fe verdadera que una vez fue dada ya en el principio. A nuestras iglesias pentecostales, las termitas les han comido el fundamento de tal tontería. Seguro. La Biblia sí lo dice, es una vergüenza y una desgracia. Solía ser que era malo que ellas hicieran eso, pero ahora han quitado las trancas. Párrafo 80, por último. Un anciano ministro metodista, solía cantar un canto. Él decía, quitamos las trancas, nos comprometimos con el pecado. Quitemos las trancas, las ovejas se salieron. Pero, ¿cómo entraron los chivos? Ustedes quitaron las trancas. Eso es lo que fue. Regresaron a alguna clase de dogma. Luego se quejan de la iglesia romana y su dogma. Y nosotros lo tenemos aquí mismo en nuestra puerta, detrás, detrás. La olla no le puede llamar sucia al sartén. No, señor. Eso es de seguro. Allí está la Biblia justo ante nosotros. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1962. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén. Mensaje uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 81. Es una abominación. Una mujer me dijo, yo no uso pantaloncitos cortos, dijo, yo uso esos, ¿cómo los llaman ustedes cuando se los suben como pantalones? ¿Pantalones? Yo dije, eso es aún peor. La Biblia dice que es una abominación que una mujer use ropa que pertenece a un hombre. Es una vergüenza. Oh, nuestras mujeres, nuestros hombres y ustedes, hombres, con un hueso de la pechuga de una gallina en lugar de un espinazo, permitiendo a sus mujeres fumar cigarrillos y actuar de esa manera. Vergüenza les debería dar. Yo no le llamo a ese uno que gobierna su propia casa. Yo le llamo a ese uno que es llevado de la oreja a alguna parte. Vergüenza les debería dar. Oh, todo nuestro cuerpo. Dijo Isaías, ha llegado a ser llagas podridas. Nosotros necesitamos una limpieza de casa y un avivamiento del Espíritu Santo para la venida del Señor Jesucristo. Una limpieza desde Él. Eso es correcto. Ustedes saben que eso es correcto. Miren, continuemos. La reinita bajó sus fardos y los puso allí. Levantó sus tiendas y ella se iba a quedar hasta que estuviera convencida. La puedo ver entrar la primera mañana. Las trompetas tocaron y los órganos tocaron y toda la música tocó y los salterios y todo tocó. Y ellos tuvieron una gran reunión esa mañana. Se regocijaron en el Señor y alabaron al Señor mientras millares de trompetas sonaban con fuerza su gloria. Y el sacrificio fue hecho. El humo ascendió y la gente se postró sobre sus rostros y adoró. Todo eso era nuevo para ella. Luego, después de un rato, el pastor Salomón salió caminando. ¡Oh, cuánto lo amaban todos! ¡Vaya,
¿No sería maravilloso si nuestra gente amara al Espíritu Santo cuando Él desciende de esa manera? Nosotros solo obedeciendo y estando en tan sumisos a Él. El pastor Salomón salió muy quietamente, se inclinó en saludo ante la gente y él, bueno, aunque era rey, pero en su humildad dulce y humilde, no oró por grandes cosas, sino solo que tuviera sabiduría para guiar a su pueblo. Y ella se empezó a fijar en la línea de oración, por así decirlo. Esa mañana, que los secretos del corazón de la gente estaban siendo dados a conocer. Me imagino que ella se quedó despierta toda la noche leyendo sus pergaminos. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo lo observé. 84. Finalmente su número fue llamado. El momento de su turno llegó. Ella subió ante Salomón. Y la Biblia dice que no hubo una sola cosa que Dios no la dio a conocer. Oh, hermanos, su corazón debe. Ella se emocionó tanto que se volteó y bendijo al Dios de Salomón. Y bendijo a los hombres que estaban con él. Ella dijo, bienaventurados son ustedes que están aquí y sus ojos contemplan esta gloria día tras día. Amén, amén. Con razón Jesús dijo que ella se levantará en el día del juicio y condenará a esa generación, porque uno más grande que Salomón estaba allí. Eso es correcto. 85. Hermano, hermana, ¿qué sucedió? Ella vio algo real por primera vez en su vida. Deberíamos tener más tiempo, pero deberíamos estar terminando ahorita. Ella vio algo real por primera vez. Era algo que era genuino, algo que no era fingimiento. Ella vio algo que provino de Dios. Ese hombre no podía tener esa sabiduría de por sí. Él conocía los secretos y los revelaba. Un don. Él era un profeta y él podía entender y decirlo. Y ahí Jesús, el ungido Hijo de Dios, parado allí, era más grande que Salomón, y ellos lo llamaron un espíritu del diablo. Él es un adivino. Él dijo, esa reina se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. 86. Miren, si ella se levanta, condena a esa generación. ¿Cuánto más condenará ella a esta generación? Después de 2000 años del Evangelio y sudor y mucho esfuerzo y el Espíritu Santo obrando en las iglesias y confirmándolo con la Biblia impresa y todo puesto delante de nosotros. Y nosotros vemos sus obras aconteciendo. Y sin embargo, permanecemos como si fuéramos un almear en alguna parte. Bueno, la reinita, terminaré diciendo esto. Ella vio algo que era real. Miren, escuchen antes de terminar y de llamar la línea de oración. Me gustaría decir esto. A mí me gusta cazar, ustedes saben. Les conté acerca del rifle. Recuerdo una pequeña historia que les quiero contar antes de terminar. 87. Yo solía, antes de entrar en la obra de evangelización, yo solía tener una lata de levadura. Yo ahorraba 5 y demás. Cuando yo era un guardabosque, trabajaba y pastoreaba una iglesia bautista, el Tabernáculo Bautista en Jeffersonville, por 17 años sin un solo centavo de salario. Yo nunca cobré un salario. Nunca recogí una ofrenda en mi vida, así que yo echaba mis 5 cuando me pagaban allí adentro para hacer un viaje de cacería una vez al año. Y yo solía cazar en los bosques del norte con algunos amigos allá. Y un buen cazador, un compañero con el que yo cazaba, su nombre era Kaul, Ber Kaul.
un buen hombre, también medio indio, y él era un buen cazador. A mí me gustaba cazar con él porque uno nunca tenía que ir a buscarlo. Él sabía dónde estaba y era un buen tirador, hermanos. Él era un tirador certero, pero era el hombre más malo que yo alguna vez conocí en mi vida. Ese hombre era de hecho malo. Tenía ojos como de una lagartija y colocados a los lados, ustedes saben así, 88, y él mataba pequeños cervatos solo para hacerme sentir mal. Y los mataba. Ustedes saben lo que es un cervato. Es un pequeño bebé venado. Y él mataba a esos venados, madres venados y cervatos y cosas así. Miren, eso está bien. Si la ley, miren, yo no soy... Ustedes, hermanos cazadores, yo no estoy condenando matar un cervato. Eso está bien si la ley dice que lo maten. Pero solo matarlos por diversión, eso está mal. Eso es asesinato. En mi opinión, eso es un asesinato. Eso es correcto. El matarlo solo por matar, miren, no es porque era un cervato. Miren, Abraham mató un becerro y Dios se lo comió. Así que no es el sexo ni el tamaño, sino el matarlo solo para ser cruel. Eso es lo que Ver hacía. Lo hacía solo para ser malo, para hacerme sentir mal. Él mataba a esos pequeños cervatos y los observaba caer y darse vueltas solo por diversión. 89. Y yo, un año yo fui allá, era algo tarde, y fui allá y Ver nosotros. Él me había estado esperando por 2 días. Yo les dije que siempre llego tarde y aún en mis viajes de cacería. Así que él llegué tarde. Él dijo, ¿dónde has estado, predicador? Yo dije, sencillamente no podía salir del trabajo, Ver. Estábamos justo a tiempo en la temporada de codornices. Yo dije, yo no podía salir del trabajo. Él dijo, bueno, va a ser tarde. Dijo, han estado cazando aquí por varios días. Dijo, esos colitas blancas son como Houdini, el artista del escape. Ellos desaparecen en un segundo. El hermano Branham truena sus dedos y dijo, yo dije, bueno, trataremos. Nosotros sabemos dónde estamos. Tenemos como unos 10 días ahora. Cazaremos uno. Párrafo 90. Así que empezamos esa mañana y él dijo, te quiero mostrar algo, predicador. Tú nunca has visto nada como esto. Yo dije, ¿qué es, Ver? Él metió su mano en su bolsillo y sacó un pequeño silbato y lo hizo silbar, lo sopló y sonaba igual que un pequeño bebé cervato, llorando por su mamá. Y yo dije, mira, Ver, tú no serías así de cruel. Y él dijo, oh, tú eres como todo el resto de los predicadores. Tú eres muy cobarde para ser un cazador. Él dijo, entra a la realidad, hombre. Yo dije, Ver, eso no es ser cobarde. Eso solo es actuar con sentido. Dije, no hagas una cosa como esa, Ver. Él dijo, ah. Déjame en paz, Billy. ¿Qué es lo que pasa contigo? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos la lectura. Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 28 de junio del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 91 al 100 para continuar. Hermanos, hermanas, vamos con el mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Así que siempre traemos chocolate. El chocolate es mejor que el café porque es estimulante. Y quizás se tiene que quedar toda la más que uno tenga un poquito de chocolate o algo así para mantenerlo caliente durante la noche. Si no puede encontrar algo seco, así que hasta que como a las 11, perdón, y no vimos una huella ni una señal.
había como unas cuatro bien. Y voy a chequear. ¿Se me escucha? Así que siempre traemos chocolate. El chocolate es mejor que el café porque es estimulante. Algunas veces uno se pierde en el bosque y quizás se tiene que quedar toda la noche y vale más que uno tenga un poquito de chocolate o algo así para mantenerlo caliente durante toda la noche. Si no puede encontrar algo seco para hacer una fogata. Así que cazamos hasta como a las 11 y no vimos una huella ni una señal. Había como unas 4 pulgadas, 6 pulgadas de nieve. Muy buen clima para seguir huellas. No había ninguna señal en ninguna parte, con la luz de la luna en la noche y por supuesto esos venados alimentándose en la noche, pero no podíamos encontrar ni siquiera una huella y yo dije, bueno, va a estar bastante mal. 92. Caminamos hasta como a las 11 y de repente él como que él entró a una parte despojada como el doble del tamaño de este edificio aquí. Ver como que se agachó y metió su mano en su chaqueta así y yo pensé, bueno, vamos a comer un bocado del almuerzo y quizás nos separaremos y él se irá en una dirección y yo en la otra y regresaremos avanzando poco a poco a las 9 o 10 de la noche regresaremos a nuestro campamento. Así que él metió su mano allí, sacó ese pequeño silbato y yo dije, miren, yo pensé que él iba a agarrar su almuerzo, pero sacó ese pequeño silbato y se lo puso en la boca y dio un pequeño llamado, como el de un bebé, un pequeño bebé, silbato, llorando por su madre. Ustedes saben de esa manera y cuando él hizo eso, me miró, 23. Y yo me fijé que allí, justo al otro lado de lo despejado, una enorme y hermosa venada hembra se paró. ¿Ven? Ella estaba escondida, pero cuando escuchó ese llamado de ese bebé, ella era una madre. El instinto en ella la hizo que se levantara. Miren, ella normalmente no hubiera hecho eso a esa hora del día, pero yo podía ver esas grandes orejas de esa manera y esos grandes ojos cafés mirando alrededor. ¿Qué era eso? Un bebé y una madre, y él me miró, y esos ojos de lagartija me miraron. Yo pensé, Bert, no harías eso, no harías eso. Él dijo, shh, y tomó ese silbato otra vez y lo sopló otra vez. Y el venado hembra salió a lo despejado. Oh, hermanos, eso es fuera de lo común. Y yo lo vi mirar otra vez, tiró de ese cerrojo y puso esa bala grande de 180 grados. Allí adentro de ese 30-06, él era un tirador certero, 24. Yo lo vi apuntar así, ustedes saben, y pensé, oh, solo un segundo más y él explotará el corazón de esa madre, ese corazón leal, ¿ven? Con esa bala hongo grande de 180 granos atravesando ese corazón leal, una madre buscando a su bebé, ¿cómo pudiera ser tan engañoso? Ella pisoteó cuando el cerrojo bajó el rifle. Ustedes saben lo que es. Es un modelo 70. Cuando el cerrojo baja, hace un ruidito. Ella volteó. Ella vio al cazador. Miren, por lo general, ella se espanta. Como nosotros decimos, se va. El hermano Branham truena sus dedos. Así de pronto. Pero ella no. Ella estaba justo en la faz de la muerte.
pero su bebé estaba en necesidad. Ella era fiel, ella no era una hipócrita, ella no estaba fingiendo algo, ella no era una manufacturada, ella era una madre. Había algo en ella que era madre. Yo pensé, oh Dios, aquí está una lección. Una madre se pudiera olvidar de lo que dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de ti. Tu nombre está esculpido en las palmas de mi mano. 95. Yo pensé, Bert, seguramente que tú no puedes hacer eso. Yo estaba detrás de un matarrón de donde estaba el venado hembra, pero estaba mirando a través de la nieve, colgando del pequeño abeto y observando. Y vi ese rifle elevarse allí. Y, oh, hermanos, qué tirador tan certero era él. Yo no lo podía mirar. Pensé, esa madre fiel. Pensé, cuán real. Ella salió allí en la faz de eso. Y esas orejas, esa nariz. Ella captó que ese cazador estaba sentado allí. Pero eso no le importó. Ella estaba lista para ir a la muerte. Porque ese bebé estaba llorando. Y ella estaba tratando de encontrarlo. Ella era una madre. Había algo dentro de ella que era madre. Dentro de ella. Ella había nacido para ser una madre. Y estaba buscando a ese bebé. Ella no se estaba fijando en el peligro. No le importaba. Ella estaba buscando a ese bebé. 96. Yo volteé mi rostro. No lo podía observar. Volteé mi rostro. Dije, Padre Celestial, ten misericordia de Bert. No le permitiste hacerlo. Dios, esa preciosa madre parada allí con ese real corazón fiel latiendo allí, buscando su bebé. No le permitas hacerlo, Padre. Y me quedé parada allí, orando dentro de mí. Yo estaba esperando oír ese rifle disparar en cualquier momento, pero el rifle no disparó. Después de como un minuto o dos, volteé y el cañón del rifle se estaba sacudiendo así. Y él me miró y las lágrimas les estaban corriendo de esos ojos. Él me miró y sus labios estaban temblando. El horrojo, el rifle en el banco de nieve, dijo, Billy, ya he tenido lo suficiente de esto. Él me agarró de las piernas de mi pantalón y dijo, guíame a este Jesús del que tú hablas. Él es un diácono. Él es un diácono en una iglesia bautista. 97. ¿Cuál es su problema? ¿Qué era? Él vio algo real. Él vio algo que no era fingido. Él vio algo que era genuino, una madre real, algo por dentro, que ella no estaba temerosa de la muerte. Ella no estaba temerosa de nada, porque ella era una madre. Su bebé estaba en necesidad. Dios, hazme un cristiano para amar a mi Señor, así como era su madre, tanto como ella era madre. Hazme un cristiano con nuestros rostros de la manera que están ahora, con nuestros rostros, con nuestros ojos hacia Dios. ¿A cuántos aquí les gustaría ser una clase de cristiano, tanto de cristiano como ese venado hembra era madre? Dirían, Dios, sé. 98. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, me imagino que siempre recordaré la historia. Yo recuerdo sentir esas manos de Dios al agarrarme de la pierna de mi pantalón, tirando de mí y las lágrimas cayendo en esa nieve blanca. La expresión de su rostro había cambiado. Él había visto algo que era real. Él quería ser un cristiano. Y allí en ese banco de nieve ese día, un hombre de corazón cruel, con un corazón de piedra, fue derretido porque él vio algo real. La reina de Sabá vio algo real. Ella fue convencida, la mujer en el pozo. Ella vio algo real. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que viene el Mesías. Ella vio algo real. Felipe vio algo real, Bartimeo vio algo real cuando sus ojos se abrieron, un hombre que podía abrir sus ojos que estaban ciegos. 99. Dios, que nosotros esta noche veamos a Jesús, veamos su poder que cambia nuestras vidas de ser pecadores a ser cristianos, de ser incrédulos y de ser lo que dudan y de ser escépticos a ser verdaderos creyentes cristianos sin adulteración. Bendice todo corazón que estaba debajo de esas manos que se levantaron. Que ellos no tengan descansos, que ellos estén también en los bancos fríos de nieve, hasta que comprendan que Dios los ha hecho un cristiano verdadero en sus corazones, para amar a Dios en la faz de la muerte, en la faz de cualquier cosa. Cristo es primero, el llamamiento de Dios y su palabra. Concédelo, Padre Celestial. Esperaremos ahora y confiemos que hasta que se
termine este llamamiento al altar, que tú te harás tan real a nosotros para que nos podamos ir de aquí esta noche como la reina de Sabá, regresando a su propio país. Y estaba convencida que había algo real. Bert, viniendo del bosque, había visto algo real. Pedro ya nunca más quiso sus redes. Había algo real que él había visto. Dios concede esta noche que nosotros también veamos lo real y comprendamos que es Cristo el que está en medio de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 100. Cada vez que pienso en esa antigua, en esa historia sencilla de allá de esa madre venado, yo no sé qué le pasó a ella. Ver empezó a gritar a voz en cuello. Yo miré, esos ojos de lagartija habían cambiado a una expresión dulce. Sus labios estaban temblando, sus brazos abrazando mis piernas. Él dijo, Billy, guíame a ese Jesús. ¿Ven? Aunque las iglesias y demás en las que él andaba se quedaron calladas, las rocas fueron capaces de clamar. La vida de esa madre venada había clamado que ella. Había algo genuino, algo que no era solo pulimentos eclesiásticos. Era algo que era real, que no tenía temor, que era genuino. Que Dios conceda esta noche que mi Señor y Salvador Jesucristo se haga tan real a ustedes, al grado que vean la cosa real, y lleguen a ser sus discípulos y sean sanados de su enfermedad. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Predicado este glorioso mensaje en Santa María, California, Estados Unidos, del día 28 de junio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 101. Dice, creo que anoche empezamos de la letra A, número 1. Llamamos a un montón de ellas. Yo no sé, pienso que hay muchas de ellas que faltaron a las que no llegamos. Empecemos esta noche de alguna otra parte. Empecemos de la 50 a A50. ¿Quién la tiene? La tarjeta de oración A50. Bueno, quizás esa tampoco está allí. Así que empezaremos de alguna otra parte. Entonces, perdón, lo siento, señora. Venga aquí, A50. A51. Allí, 52. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 52? Por favor, aquí. Si usted puede, si no puede venir, lo cargaremos. 53, levante su mano. 53. Enfrente de mí, 53, muy bien. 54, ¿quién tiene la 54? Usted, señor. 55, ¿alguien con la tarjeta de oración 55 se pondría de pie? ¿Esa es esa? No, 55. El hermano Branca, entonces. 55, perdóneme, 55. Miren, nos tendremos que apresurar, vamos a salir tarde otra vez. 55. Díganlo en español. Alguien que sepa hablar español. Una persona dice 55 en español. 55 quizás debe haber salido, ¿correcto? Recuerden que si ellos entran durante el tiempo, ellos pueden entrar en la línea. 56, 57. Muy bien, gracias. 58, 59, 60, 60, 60. 102 Laras. Son que estamos... Hacemos esto es para que ellos no estén corriendo, no estén aglomerados unos con otros. 60, no está aquí, oh sí, 60, muy bien, 61, 62, eso está bien, 62, levanten sus manos para que los podamos ver, ven, 62, 63, 64, 65, eso es correcto, esa es la manera de hacerlo, 55, solo tome su tarjeta y dénselo a Lugier o a Billy o a alguno de ellos así, 65, 65, 66, bueno, muy bien. Por favor, no reciban las tarjetas a menos que ustedes quieran. Si ustedes ven, ustedes la quiten la oportunidad a alguien más. Alguien viene, quizás prediqué un poco extenso y ellos se tuvieron que ir a casa. Quizás es mi culpa, perdónenme. Pudiera ser que prediqué muy extenso. Muy bien. Párrafo 103. Miren, ¿cuántos no tienen tarjetas de oración y ustedes quieren que el Señor las sane y creen que Él los sanará? Levante sus manos. Muy bien, tengan fe ahora. No duden, tengan fe. Recuerden que hubo una mujercita en una ocasión que tocó el borde de su manto, perdón, y ella tampoco tenía una tarjeta. Pero él miró alrededor hasta que lo encontró. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Levanten sus manos. Bueno, me imagino que todos ustedes estuvieron aquí. Ustedes entendieron lo que sucedió. Mire, ¿pudiera permanecer de pie por un momento, señora?
Mire, me supongo que usted y yo somos desconocidos. Probablemente nacimos millas aparte y años aparte. Usted solo es una joven y yo soy un hombre de mediana edad. Esa es la primera vez que nos encontramos, me supongo, nosotros. La señora dice algo. Usted estuvo en una de mis reuniones cuando usted estaba más joven. ¿Y eso fue en California? ¿Dónde? En Oregón. En Oregón. Probablemente en los principios de mi ministerio. 104. Bueno, eso es. Yo no lo conozco a usted. Por supuesto, usted solo me ha visto. Yo he visto millones de gente desde entonces y ha habido, y yo no recordaría a nadie así de todas maneras. A propósito, yo no sabría qué está mal en usted. O démonos cuenta si el Señor me dirá que está mal en usted. Entonces dejaremos en paz todo lo demás, excepto solo lo que está mal. ¿La convencería a usted que qué? ¿Usted sabría si yo le estoy diciendo a usted la verdad o no? ¿No sabría usted? ¿Convencería a la audiencia? ¿Creerían ustedes que verían algo real? Aquí está una joven con ambos de nosotros. Miren, yo no sé lo que está mal en ella. Ella sabe eso. Porque ella solo es una jovencita parada allí. Alguien, mi hijo, viene y reparte esas tarjetas. Y la gente está allá en la audiencia con una tarjeta de oración o sin una tarjeta de oración, no importa. Ellos simplemente tienen fe. Eso es todo lo que ustedes tienen que tener. Y aquí estamos. Y hay algo mal en la joven. Si hay algo mal, entonces si el Espíritu Santo lo revela, sí, eso no es exactamente la cosa por la que Jesús condenó a aquella generación. Es exactamente. Y es la misma cosa que él prometió, como dije anoche, para esta generación. Y dijo que hablar en contra de ellos sería blasfemar al Espíritu Santo y no le sería perdonado a una persona. 105. Miren, aquí está. Miren, algo tiene que suceder. Aquí es donde podemos decir, en uno de mis viajes, yo fui invitado como huésped una tarde en la India, en el templo de los Jainos, donde había 17 diferentes religiones allí. Cada una de ellas en contra del cristianismo, cada una de ellas, Buda, mahometanos, todas ellas en contra. Sikh, jainos y todas las demás estaban allí y todas ellas estaban en contra del cristianismo. Pero toda la religión en el mundo es falsa, excepto el cristianismo. Todo fundador está muerto. Buda murió hace como unos 2.300 años. Mahoma, él murió después de Cristo. Entonces nos damos cuenta que todos esos fundadores están muertos. Confucio con su filosofía y todos los diferentes, todos esos, ellos están muertos. Sus fundadores están muertos, pero Cristo murió y resucitó y está vivo por los siglos de los siglos. Párrafo 106. Nuestra religión produce el hombre que la fundó. El cristianismo. Y él está aquí con nosotros. Nada lo puede matar. Él está vivo por los siglos de los siglos. Y dijo, las obras que yo hago, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Miren, el Cristo estuviera aquí esta noche. Si Cristo estuviera aquí esta noche con este traje, con él me dio, y estuviera parado aquí y la mujer estuviera enferma, y si él la pudiera él sanar, miren, tengan cuidado ahora antes que ustedes digan amén. ¿La pudiera él sanar? No, señor. Él diría que él ya la había sanado. ¿Es correcto eso? Seguro, hija mía, él diría. Yo ya te he sanado. Por mi llaga tú fuiste sanada. ¿No crees tú eso? Ven, ya ha sido hecho. Ven. 107. Él no la sanaría. Él ya la ha sanado. Él pudiera hacer algo para confirmarle a ella que era él. Ven. Y él lo haría de la misma manera que lo hizo allá en ese entonces, para probar en ese entonces que era él. ¿Es correcto eso? Miren, ¿cómo lo probó él? Pasamos por esa noche. Yo lo pasé por alto esta noche por causa de Salomón, pero miren, mañana en la noche quizás pudiéramos entrar en ello otra vez. Miren, fíjense, él lo haría de la misma manera porque él no puede tomar otra decisión. Él ya ha tomado la decisión y esa es la decisión final de Dios.
Lo que Dios dice una vez, Él siempre permanece el mismo. Esa es la razón que ustedes pueden creer la palabra. Ella nunca cambia. 108. Miren, si el Espíritu Santo viene sobre mí y es simplemente un don, yo no lo puedo hacer que obre. Él tiene Él. Yo no lo hago obrar. Él me hace obrar. Ven. Y la fe de ustedes lo tendrá que hacer. Ven. Yo, no importa lo que Él me hiciera. Se requiere la fe de ustedes para hacerlo, como Él le dio a la mujer. Tu fe te ha salvado. Ven, ese es su método de hacerlo. De esa manera, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y de esa manera, Él obra de la misma manera. Él no puede cambiar. Él es siempre Dios. Párrafo 109. Y mire, de la única manera, si él le dijera a usted esto, mire, si yo viniera y dijera a usted, dijera, hermano Branham, estoy enferma, y yo dijera, muy bien, venga aquí, pondría mis manos sobre usted, alabado sea Dios. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso estaría bien. Quizás como por ejemplo el hermano Robert o alguno de ellos con esa fe real de perro bullón, pero caracterizado por su fuerza y tenacidad. Para aferrarse a ello, ese es el hermano Robert. Yo no puedo tomar su lugar. Él no puede tomar el mío. Ven, somos dos ministros completamente diferentes, dos dones completamente diferentes. Ven. Pero si yo le dijera a usted, si usted está enferma, pondré mis manos sobre usted y usted sanará. Mire, si usted lo cree, sanará. Pero, ¿qué si algo se para aquí y le dice a usted lo que está mal? Ve. Lo que ha sido y lo que será, entonces usted es difícil dudar eso, no es así. Usted tiene algo a qué aferrarse, eso es correcto. Párrafo 110, por último. Mire, usted está para ser operado, eso es correcto, y eso es un tumor. ¿Cree usted que él me puede decir dónde está el tumor? La ayudaría a usted, está en el estómago. ¿Cree usted que no tendría que ser operada y que desaparecerá? Entonces nunca dude, todo terminó en el nombre del Señor Jesús. Si crees, miren, vayan y pregúntenle a la joven acerca de la que se le dijo. Pregúntenle si me conocía o a cualquier cosa al respecto. Pregunten acerca de lo que se le dijo a ella. Desen cuenta si es la verdad o no. Bien, miren, si ella siempre permanece, lo que sea que estaba mal en ella, si ella siempre permanece con esa fe que me fijé que esa luz acaba de caer sobre ella. Y se fue la sombra negra que estaba posando allí. Ven, miren, si ella siempre permanece con esa fe y no la suelta, ella sanará. Si ella no lo hace, entonces algo más tendrá que suceder. Ven, miren, yo no soy el sanador, Dios es el sanador. Y la fe de ustedes en la que Dios ya ha hecho por ustedes. Ven, amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón, está aquí predicado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 28 de junio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 111 al 122. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 111. ¿Cómo está usted? Mire, somos desconocidos uno del otro. Dios nos conoce a ambos, pero ¿cree usted que Dios me pudiera revelar algo de su vida? ¿Haría eso? ¿Algo igual que la mujer que acaba de estar aquí? ¿Haría eso? Otra vez aquí, igual que nuestro Señor encontró a la mujer en el pozo. Dos personas, un hombre y una mujer, se encuentran por primera vez en la vida. Y aquí está otra vez, un hombre y una mujer se encuentran por primera vez en la vida. Y nosotros siendo desconocidos uno del otro, entonces si hubiera alguna manera en el mundo que yo la pudiera ayudar a usted y no lo haría, yo no sería apto para pararme aquí detrás de esta Biblia si yo la pudiera ayudar a usted y no lo hiciera. ¿Ve? Yo no me pudiera llamar un siervo de Cristo. 112. Y si usted pudiera estar tan enfermo que los doctores la han desahuciado, usted pudiera estar
usted pudiera estar allí parada por alguien más. Pudiera ser económico, pudiera ser un problema doméstico. Yo no sé. Usted simplemente es alguien parada aquí, pero él sí sabe. Y si él me lo revela, ¿le ayudaría a usted? Muy bien. Míreme entonces. Miren, la razón que yo lo digo así es porque Pedro y Juan dijeron en la puerta. La razón que yo dije eso es porque lo sentí venir desde allá. ¿Ven? ¿Ven? Igual que Pedro y Juan en la puerta dijeron, míranos, ¿ven? Míranos. Y ellos fijaron los ojos en ellos, como si, sí, hay algo con respecto a la sangre. Yo veo a la mujer escupiendo sangre. Es una ruptura del hígado y los vasos sanguíneos, y eso se llena en el interior de usted y usted la tiene que escupir. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted que Dios la puede sanar de eso? 113. El mismísimo espíritu que está aquí, usted sabe que hay algo ungiéndome para decirle a usted, usted sabe si es verdad o no. ¿Cree entonces que eso, que yo soy un creyente? ¿Cree usted que es Dios? Tiene que venir de alguna fuente. ¿Cree usted que es Dios? Entonces venga aquí y solo permítame poner manos sobre usted. Ahora, Padre, es entre vida y muerte. Permite que el espíritu de vida sane a la mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. No lo dude. Se puede ir creyéndolo con todo su corazón. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos uno del otro, me supongo. Yo no la conozco. Mire, algo está sucediendo. Hay alguien aquí que se mira diferente de esta mujer que está orando. Tiene una gran fe. Continúa viniendo entre mí y la mujer. Es una persona que se mira diferente. Yo la encontré en un momento. Yo la encontraré en un momento. Alguien está tocando. Ella está en línea con la mujer. Está justo detrás de ella. Presión alta. Sentada allí. Una señora canosa con una cosa puesta que se mira blanca. Sentada allí orando acerca de la presión alta. Levante su mano si eso es verdad. ¿Cree usted en Dios? Muy bien. Entonces la presión alta la dejará. Una persona que se mira diferente estaba parada entre mí y la mujer. Ella estaba en línea con ella. Ella tenía 115. Mire, yo quiero que me crea muy con todo su corazón. Mientras estoy hablando con usted, para ver lo que él me dirá. ¿Qué? Usted dice, ¿qué está haciendo usted, hermano Branham? Estoy haciendo contacto con su espíritu, igual que él lo hizo con la mujer en el pozo. Dijo, dame de beber. Y empezaron a hablar de religión y lo demás, y de adorar, y de un lugar para beber y lo demás. Pero Dios siempre permanece Dios. Usted está sufriendo. En primer lugar, usted está extremadamente nerviosa, débil. Eso es correcto. Su debilidad viene principalmente en la tarde, después que usted termina su quehacer, como para el atardecer o algo así. Usted se pone sumamente débil. Eso es verdad. Y además, usted tiene un crecimiento por el cual está orando. Ese crecimiento en su espalda. Y si usted cree que Dios sanará ese, ¿cree usted que él lo hará? Usted tuvo una operación, un tumor. Eso es correcto. Su esposo tuvo una embolia. Eso es correcto. Paulina, ¿cree usted que Dios la sanará? Señora Paulina Katz, se puede ir creyéndolo con todo su corazón y Dios la sanará. No duden, tengan fe. Crean en Dios con todo su corazón. ¿Creen ustedes? Jesús miró sobre la audiencia y conociendo sus pensamientos, ¿es correcto eso? Conociendo sus pensamientos, miren, la palabra de Dios, Hebreos 4, es más cortante que toda espada de dos filos, aún es un discernidor de los pensamientos del corazón. ¿Es correcto eso? Y Jesús era la palabra. ¿Creen ustedes eso? Y Él es la palabra. Y la Biblia es Jesús en forma impresa.
y se requiere su espíritu para vivificar esas palabras y traerlas a vida otra vez. ¿Amén? ¿Creen ustedes eso? Miren, si todos ustedes creyeran eso y estuvieran muy convencidos sobre la evidencia de que Dios lo prometió. Su esposa está en dificultades. Yo no la conozco. Nunca la había visto en mi vida. Ella es bastante corpulenta y eso es correcto. Y ella está sufriendo de debilidad y todo. Pero su cosa principal es la menopausia. El cambio de vida la ha hecho nerviosa. Eso es correcto. Solo crea y estará bien, hermana. Todas sus dificultades se irán. Dios en el cielo sabe que yo nunca había visto a esa mujer en mi vida. Pero aquí estaba esa mujer, aquí, parada aquí. Yo sabía que tenía que ser su esposa, porque yo lo vi a él en la casa con ella. Miren, él sabe eso. Simplemente tenga fe. Mire, nunca permita que nadie le meta nada a la fuerza en sus oídos, hermano. Crea con todo su corazón ahora. Pregúntenle a ella si yo alguna vez me encontré con ella o la conocí. No, señor, yo nunca la había visto en mi vida. Y Dios en el cielo es mi juez. Y esta es su Biblia. Pero, ¿cómo podía esta mujer aquí estar parada al lado de este hombre aquí y verlos ir por toda la casa juntos? ¿Ven? Tenía que ser su esposa. Yo simplemente esperé hasta que estaba seguro antes de decirlo, porque algunas veces también el pecado es expuesto de la misma manera. ¿Ven? Pero yo vi que ella, de hecho, era su esposa. 118. ¿Cómo está usted? Lo siento. Sucedió que volteó allá y vi a una mujer parada al lado de este hombre. Y yo tengo que hacer exactamente lo que él me dice. ¿Ve usted? Algo real, algo a qué aferrarse. Mire, usted sufre. Usted sí sufre, hermana, con dolores de cabeza. Tiene dolores de cabeza muy fuertes. Usted tiene una carga en su corazón. Y es por un jovencito, es su hijo, y él está en una condición descarriada y tiene una infección. Si eso es verdad, levante la mano. Crea ahora con todo su corazón y que el Señor Dios conceda su petición. No dude. Solo quiero poner mis manos sobre usted mientras usted pasa por aquí. Dios les bendiga a ambos. 119. Yo reto la fe de ustedes. La reto en el nombre del Señor Jesús. Crean que el verdadero Cristo, el Hijo de Dios, no está muerto, sino que Él está con nosotros esta noche. ¿Saben ustedes cuál es el problema con la iglesia pentecostal? Es esto. Ha visto demasiado. Eso es correcto. En una ocasión, un anciano, un poeta, iba rumbo al mar en Inglaterra. Él había escrito acerca del mar, de lo que él había leído en libros. Y él pensó, él fue allá y estaba tan emocionado porque él iba allá. Estoy diciendo esto para apartarme algo de esa demasiada unción, me pone tan débil que sencillamente me estoy apartando de ella. Y así que él iba al mar y él se encontró con un anciano lobo de mar. Ustedes saben lo que quiero decir. Un marinero que venía del mar. Y él dijo, ¿a dónde vas? 120. Él dijo, oh. El poeta dijo, voy al mar. Yo he leído acerca de él y he escrito al respecto. He hablado al respecto, pero nunca lo he visto. Oh, yo quiero oler el agua salada. Quiero ver las hermosas olas espumosas levantarse y ver el reflejo del cielo azul. Oír las gaviotas dar chillidos. Y el anciano marinero torció su pipa unas cuantas veces y escupió. Dijo, yo nací en él hace 60 años y no veo nada emocionante al respecto. Escupió y se fue. ¿Por qué? ¿Por qué no lo emocionaba? Él había visto tanto de ello al grado que llegó a ser común. Y ese es el problema con ustedes, gente pentecostal.
Ustedes han visto tanto del Espíritu Santo hasta que ha llegado a ser común para ustedes. Una sola cosa como esa haría que 30 o 40 mil paganos empezaran a orar rápidamente en África. Eso es correcto. Una sola cosa. 121. Les diré lo que sucedió anoche. Solo una sola cosita sucedió. Yo vi a 30 mil nativos genuinos quebrar sus ídolos en el suelo y venir a Jesucristo. Y vi a mujeres paradas allí, completamente desnudas, solo con un trapo así de ancho puesto en ellas y paradas allí, y ni siquiera sabían que estaban desnudas. Y les pregunté, el señor Baxter, el señor Bosworth y los demás dijeron, hermano Branham, pienso que ellos entendieron que usted se refirió a sanidad. Yo dije, no me refería a sanidad física. Yo me referí a que si quieren ustedes recibir a Cristo. Y ellos tenían ídolos pequeños rociados con sangre de animales y demás. Yo dije, si ustedes son sinceros, quiebren sus ídolos en el suelo. Y parecía como que se levantó una tormenta de polvo, donde ellos quebraron esos ídolos de lodo en el suelo. Y cuando yo dije, aquí en este lugar, levanten sus manos a Cristo y digan, el Dios que podía interpretar y hacer a este hombre de esta manera puede, es el Dios de la Biblia, créanlo y levanten sus manos. 122. Y cuando esas mujeres bajaron sus manos y se alejaron de allí, ellas cruzaron sus brazos de esta manera, cubriéndose al alejarse. Unos cuantos días después, ellas habían encontrado alguna clase de trapos para cubrirse con ellos. ¿Cómo una nativa genuina, que ni siquiera sabe cuál es la mano derecha y cuál es la mano izquierda, y en el mismísimo momento que recibe a Cristo, ella reconoce que está desnuda? Y las mujeres que se supone que están llenas del Espíritu, ¿se desnudan más cada año? Explíquenme eso. Ellas se levantarán en la generación, en esta generación, y condenarán a esta generación. Nosotros somos supersticiosos y toda clase de pensamientos y todo lo demás, cuando ellos son niños sencillos para creer. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios, Dios le bendiga a la lectura, hermana Reina. Continuamos y finalizando este glorioso mensaje, uno más grande que Salomón, está aquí, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, 28 de junio del año 1962. Hermana Erika, por favor, párrafo 123 al 134. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, uno más grande que Salomón, está aquí. Párrafo 123. Yo hice eso, ¿ven? Mucho, para que pueda orar por el resto de esa gente. Mucho de ellos me lleva a un lugar que me pongo tan débil, casi. Ustedes dicen, eso no es así. Bueno, sí es así. Si ustedes conocen las escrituras, sí es así. Jesús se puso débil a tocarlo a una sola mujer, una sola persona. Miren, yo no pudiera soportar una sola persona, ni nadie más pudiera. Si él no hubiera dicho, más que estas vosotros haréis, porque yo voy al Padre, ¿ven? Eso es correcto. Daniel vio una sola visión y estuvo perturbado de su mente por muchos días. 124. Muy bien, la persona que sigue, o mejor dicho, ¿es usted la persona que sigue? Muy bien. Señor, nosotros somos desconocidos uno del otro, Señor. No nos conocemos uno al otro, pero Dios sí nos conoce. Mire, solo para que yo pueda recibir de nuevo la unción suficiente para así orar por el resto de la gente aquí. Si Dios me revela que está mal en usted, ¿creerá usted que yo soy su siervo? Usted lo creerá, lo cree de todas maneras. De esa manera me gusta. Muy bien. Reverendo, un ministro, señor Guy, reverendo Guy, usted tiene artritis. Si usted cree con todo su corazón, salga de aquí y sea sano.
sea sanado en el nombre de Jesús. Mire, eso lo hizo que se sintiera muy extraño cuando yo dije artritis. Mire, sí, él, si él puede sanar eso en ese hombre, él lo puede sanar en usted. Se puede ir de la plataforma diciendo gracias, Señor Jesús. 125. Problema de la espalda, riñones. ¿Cree usted que Dios lo puede sanar? Se puede ir de la plataforma diciendo gracias, Señor Jesús, y yo creeré con todo mi corazón. Muy bien. Ven, jovencita, mírame a medida que vienes. Tú solo eres una niña. Es difícil tener diabetes y ser una niña así. ¿Crees que Dios te puede sanar? ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? Muy bien. Te puedes ir de la plataforma diciendo gracias, Señor, y seas sano. Mira aquí, cariño, tú solo eres una niña. Yo tengo a mi pequeña Rebeca aquí, como de tu tamaño y edad. Mira, tú tienes problemas del estómago. Te estás molestando tu estómago. Son úlceras debido a una condición nerviosa. ¿Crees tú que Dios te sanará? Si lo crees, te puedes ir de la plataforma. Ve a comer lo que tú quieras y cree en Dios con todo tu corazón. Muy bien. Usted tiene la misma cosa, un estómago perturbado. Yo nervioso, se puede ir de la plataforma diciendo, gracias, Señor Jesús, yo te creo con todo mi corazón, no dude en lo absoluto. Muy bien. 126. Venga aquí, hermana. Por supuesto, yo la veo a usted reclinándose en eso. Una mujer de su edad estaría de esa manera, pero de seguro hay algo más diferente aparte de solo la edad de una señora. Sí hay, sí, una de sus cosas principales son nervios. Usted ha sido molestada con ellos por largo tiempo. ¿Cree usted que este es el tiempo que usted va a ser sanada? Entonces acepte su sanidad en el nombre de Jesucristo. Se puede ir de la plataforma diciendo, gracias, Señor Dios, y yo voy a ser sana. Amén. Tenga fe. 127. Mire, usted es una mujer joven y está nerviosa, pero lo de usted es solo el tiempo de cambio de vida que le está afligiendo a usted para que esté nerviosa de este tiempo. Se puede ir, crea ilusiones, todos diciéndoles a usted, entra en la realidad, no hay nada malo aún, pero ellos están mintiendo. Sí hay algo mal, hay una sombra negra sobre usted, sí, señora. ¿Cómo puede usted atravesar? Si usted atraviesa un edificio o un callejón oscuro, primero tiene que haber algo que ciertamente está atemorizando a esos nervios antes de que usted se atemorice. Por lo general, usted no estaría atemorizada si hay una oscuridad alrededor de usted. Pero yo lo quiero decir a usted, ahora la ha dejado usted mientras estaba parada allí. Si usted quiere creer en Dios, usted se puede ir y creer con todo su corazón. Sanar, usted va a estar bien, hermana. Solo siga adelante. Mire, usted puede estar bien. Bueno, usted sufre de un problema de mujeres, lo ha sufrido por muchos años, y una de sus grandes cosas es que usted tiene temor que se vaya a quedar inválida con artritis. Si usted cree con todo su corazón, usted nunca se va a quedar inválida con artritis. Se puede ir, crea en Dios y sea sana. 128. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para ver la sabiduría de Salomón. He aquí uno más grande que Salomón está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo, el Dios del cielo, el resucitado Señor Jesús está aquí. ¿Lo creen ustedes? Traten de quitarlo de las mentes de los que han estado aquí antes y dense cuenta. Pregúnteles cómo ellos se sintieron cuando pasaron por aquí, observando esa luz asentarse sobre ellos. ¿Han visto ustedes alguna vez la fotografía de ella, de que la ciencia ha tomado la fotografía? Si ustedes no la han visto, el señor Wood la tiene allá atrás. Me imagino que usted la tiene allá atrás. Hermano Wood, ¿dónde está usted? Me imagino que él todavía tiene las fotografías. Allí está. Está protegida por los derechos del autor de Giorgio J. Lacy, el director de FBI. Está colgada en el Salón de Arte Religioso, el único ser sobrenatural que alguna vez ha sido fotografiada. 129. Ahora miren, ¿qué fue lo que guió a los hijos de Israel desde Egipto? Una columna de fuego. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Cuántos saben que ese era Cristo? Amén. Seguro que sí.
el pacto, el ángel del pacto, era Cristo. Entonces, cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, salí de Dios y voy a Dios. ¿Es correcto eso? Amén. Después de su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, nos damos cuenta que Saulo de Tarso iba camino hacia allá para arrestar un grupo de gente que estaban en este camino. Y en camino allá, una luz, una gran luz, la columna de fuego, lo derribó. Y él se levantó y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Salí de Dios y regresó a Dios. 130. Aquí está esa misma luz, aleluya, que el mismo Jesús, ayer y hoy por los siglos, está haciendo la misma cosa. Eso primero era Dios sobre ustedes, luego Dios con ustedes, en su Hijo. Ahora es Dios en ustedes, en el Espíritu Santo. La misma columna de fuego, probada por los científicos, probado estar aquí entre ustedes. Para mí es tan verdadero, tan seguro como el amor de esa madre venado. Es el verdadero Dios de la Biblia. Es la confirmación verdadera de los últimos días. Estamos aquí en la presencia resucitada y en la presencia de Jesucristo. Con Él en su resurrección, porque hemos denunciado nuestra incredulidad. Creemos que la palabra de Dios es la verdad y que Él es, y que Él está aquí confirmándolo y probándolo que está correcto. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. 131. ¿Lo han aceptado ustedes alguna vez como su Salvador? ¿Lo conocen ustedes como su Salvador? Si ustedes tienen su nombre en un libro de la iglesia, y eso es todo lo que ustedes saben, dejen eso donde está. Pero vengan aquí, conozcan a Él. Ustedes dicen, yo soy un estudiante de la Biblia, pero yo nunca he nacido de nuevo. Yo no sé nada acerca del Espíritu Santo. No, no conocer su Biblia es vida, sino conocerlo a Él, no la palabra, a Él. ¿Satanás conoce la Biblia? Seguro que sí. Un hombre me dijo en una ocasión, yo estaba hablando acerca de la seguridad del creyente, dijo, usted no conoce su Biblia. Yo dije, pero conozco al autor, esa es la cosa principal. Yo conozco al autor, conocerlo a Él es vida, eso es correcto. Y si ustedes no lo conocen, ¿por qué no vienen aquí al frente ahorita y se paran aquí en su presencia? Miren, ustedes saben que yo no haría eso a menos que el Espíritu Santo me estuviera diciendo que hay gente aquí que debería hacer eso. Así como Él conoce el corazón de la gente, Él conoce su condición. Escudriñense ustedes mismos, vean si la vida de Cristo se está reflejando ella misma en su caminata diaria. Dense cuenta. 132. Inclinemos nuestros rostros ahora por un momento. Yo siento que esto es esencial. Ustedes levantaron sus manos hace rato, significando que querían ser un cristiano, así de cristiano como aquella hembra venada era madre. Si ustedes quieren eso y realmente lo dicen en serio con todo su corazón y dijeron, ¿es eso en serio? ¿Por qué no vienen aquí al frente y reciben eso? Mientras mantenamos nuestro rostro es inclinado, como he dicho antes, yo no soy uno que persuade a la gente. Si el Espíritu Santo en la predicación de la palabra no trae completa persuasión, no hay necesidad de que yo trate algo propio, porque entonces estaré llevando a alguien allí al frente bajo emoción, ¿sí? Pero si el Espíritu Santo mismo no los puede convencer a ustedes que están errados, miren sus vidas en el pasado, miren de la manera que ustedes viven. Algunas de ustedes, señoras, la congregación canta. 133. ¿No vendrá alguien más y se unirá con ellos ahora? ¿Alguien que no conoce a Cristo? ¿O le gustaría a alguien orar con ellos? ¿Alguien que no esté lo suficientemente cerca a Dios? ¿Le gustaría renovar sus votos otra vez? ¿Alguien sin el bautismo del Espíritu Santo? Venga aquí alrededor al frente ahora. Mientras las aguas están agitadas, ahora es el tiempo de entrar. Venga al frente, cada uno de ustedes ahora, que le gustaría venir al frente y orar, que le gustaría decir, Señor, hazme lo que yo debí hacer. Moldéame, yo voy a la casa del alfarero. Moldéame y hazme, Señor. Yo voy a ofrecer una oración ahora. Yo voy a la casa del alfarero para ser moldeado y arreglado
Bien, voy allá para ser primero quebrantado, para que así pueda yo ser moldeado nuevamente. 184. Vengan alrededor, eso es correcto. Hay lugar para todos nosotros alrededor de la fuente del Señor. Él está aquí, sabemos que Él está aquí. Su presencia está aquí. Ese sentir que ustedes tienen en su corazón, ese es Dios, ese es Él, moviéndose, operando, ese es su Espíritu Santo. Eso es, oh, me agrada eso, vengan aquí. Eso está bien, oh, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Jesús es para mí, consejero, príncipe de paz, poderoso Dios es Él. Me lava, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Oh, maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. El consejero príncipe de paz, poderoso Dios es Él. Me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Ahora todos, solo levante sus manos ahora y alábenlo a Él. Y den las alabanzas, den gracias a Él. Dios los llevará. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Predicado este glorioso servicio en Santa María, California, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1962. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula No temáis, yo soy. Predicado también en Santa María, California, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1962. Por el tiempo vamos a quedarnos ahí para empezar el día de mañana, si Dios permite, con este nuevo mensaje. Más adelante tenemos un servicio del culto y nos preparamos. Agradecidos a Dios y a todos ustedes, nos despedimos. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, una vez más, que nos has permitido, Señor, unirnos de esta manera, juntarnos para un compañerismo que tú necesitas en este último tiempo, Padre. Profetas y mensajeros y gente de la antigüedad que conocían la Biblia, querían vivir estos tiempos gloriosos, pero tú nos has dado este privilegio, Padre amado. Y por eso estamos agradecidos, Señor, por esta comida especial, por esta unción del águila que tú nos enviaste, oh Padre, siendo el primer águila, el hermano Frank, Padre, que vino a revelar todos los misterios. No está escrito en la Biblia el nombre, pero está un misterio, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Es glorioso, es grandioso, Señor, conocer este misterio, Señor, que tenías preparado para pequeñitos que quieren aprender, oh Padre amado, y lo escondiste para sabios y entendidos, teólogos, religiones, doctores en divinidad. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Más adelante tenemos un servicio del culto, Padre amado, permite entrar en la cena de tu palabra, oh Padre, bendice grandemente a todos los hermanos. Y si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Después de las 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén.
La verdad os hará libre.